Ven, síguenos. Somos distintos. Somos Radio 4G. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. El nacimiento de los Estados Unidos de América fue un proceso en el que coincidieron dos aspectos: una revolución socioeconómica y un proceso de independencia que triunfó en sus propósitos. Pero más allá de la creación de un nuevo país, el hecho causó un gran impacto en la Europa del momento. Significaba que era posible la instauración de una república formada por una federación de estados, la promulgación de una constitución, la instauración de una clara división de poderes y el reconocimiento de una serie de derechos considerados fundamentales. Pero además supuso el empujón al ciclo de revoluciones liberal-burguesas en Europa y también fue un ejemplo para los procesos de independencia de las colonias de la América hispana y portuguesa. Por lo tanto, es por su enorme trascendencia que en La Escóbula de la Brújula hemos querido dedicar esta edición al nacimiento del país más poderoso del mundo y en la que contaremos con la ayuda de Miguel del Rey, un invitado de lujo ya veterano en el programa. También contaremos con la sección del crononauta en la que Guillermo Díaz viajará hasta la batalla de Pensacola para conocer al capitán general y gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, un personaje español clave en la independencia de los Estados Unidos. Y finalizaremos la presente edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a la labor de Víctor San Román, que nos acompaña al otro lado de la pecera, a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante mensajes de WhatsApp al número 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaros, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también lo podéis hacer en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, o a través de Twitter con nuestro perfil @escobuleros. Y ya sin más demora, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora con destino a Nueva Inglaterra para ser testigos y analizar un periodo clave en la moderna historia del hombre. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. El 5 de agosto de 1620, un grupo de hombres y mujeres puritanos, una facción radical del protestantismo, partían del puerto de Southampton a bordo del Mayflower. El navío había de llevarles a las costas de América del Norte para crear una nueva Jerusalén. Los peregrinos, como se les ha llamado a estos colonos, fundaron Plymouth, el pueblo que dio paso a la colonia de Massachusetts, la primera de las futuras 13 colonias inglesas que se establecieron en el territorio norteamericano. Las mismas que un siglo y medio más tarde, el 4 de julio de 1776, firmaron la Declaración de Independencia en el Congreso General de Filadelfia.
Unos años antes, con el Tratado de París de 1763, los franceses quedaron fuera del continente. Sin embargo, esa victoria total sobre Francia, lejos de suponer un remanso de paz, marcó el comienzo de nuevos problemas para Gran Bretaña. La derrota de sus enemigos inició una cadena de sucesos que condujo a la mayor derrota que los ingleses sufrirían en tiempos modernos y al nacimiento de una nueva nación destinada en el curso de dos siglos a convertirse en la más poderosa de la actualidad. Pero no nos anticipemos y dibujemos la situación. Dejando a un lado la parte noroccidental, que no había sido reclamada por nadie, América del Norte estaba prácticamente dividida en dos. La costa este, hasta el río Mississippi, era británica, y al oeste del Mississippi y al sur pertenecía a los españoles, aunque era un poder claramente en declive desde el abandono de Florida, su principal bastión durante casi dos años. Sin embargo, sin que en la madre patria se dieran cuenta, los colonos británicos estaban llegando a la mayoría de edad y habían obtenido una confianza en sí mismos que los británicos y su gobierno pasaban por alto y no reconocían. Así, con este panorama, empieza la historia de esta noche. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas, David. Te pega ese flautín especial. Se hace que los pies se muevan, ¿no? Ese pife que le llaman, ¿no? Pife. ¿Cuántas películas hemos visto y escuchado con esta marcha? Sí, bueno, unas cuantas. Y aquí estamos diciendo, bueno, esta música, si le fastidiaba o no le fastidiaba a los ingleses, pero bueno, la verdad es que a lo largo de todo este tiempo, bueno, en las películas siempre nos han plasmado este tipo de música, que bueno, pues igual que otra que iremos también escuchando, que aunque no fuera de la época, esta particularmente sí, pero bueno, pues sí que han servido al cine pues para ilustrar esas batallas, esa contienda que les llevó a esa revolución y en definitiva pues a constituirse ya exclusivamente, independientemente de Inglaterra. Sí, pero fíjate, mucha gente que tiene esa visión más peliculera, ¿no?, de la independencia de Estados Unidos, se piensa pues que todo surge pues con el Mayflower, con el 1620, y que allí no había ningún europeo antes de que llegaran los puritanos ingleses, ¿no? Aparte de que ya había indios, pieles rojas y multitud de tribus, ya había también franceses, ya estaban allí los españoles. Es decir, que muchas veces se ignora que esa conquista del salvaje oeste, parece que como era, si estaba totalmente despoblado, ¿no?, que solo había unos cuantos indios, unos cuantos apaches, sioux, que había que combatir, ¿no?, que había ya otros europeos allí establecidos. Pero bueno, es cierto, ¿no?, que tenemos a veces una visión deformada de la historia de Estados Unidos, y muchas veces todo basada en las batallas, ¿no?, en las contiendas bélicas. Y se nos olvida un poco también esa parte espiritual y hasta sobrenatural que tiene esa fundación de Estados Unidos. Ya no solo por esa concepción chamánica y panteísta que tenían los indios, los pieles rojas de Norteamérica, sino también esas visiones, esas apariciones, ahí lo hablaremos a lo largo del programa, y cómo poco a poco había profecías y había una serie de indicios, de vaticinios, que estaba indicando de que ese nuevo país que se estaba formando, que ya la gente sabía perfectamente que iba a ser una nación independiente, tenía que estar como bien inspirada y con los augures necesarios para que fuera una nación fuerte, ¿no? De ahí los símbolos, de ahí
la masonería imperante, de ahí que distintas construcciones de ciudades como Washington. Tengan un orden establecido. Es decir, todo eso yo creo que es muy importante reseñarlo, porque como ocurre en todo, es decir, hay una parte bélica y una parte puramente histórica, pero luego hay otra parte, vamos a llamarla sobrenatural, que también condiciona los orígenes de esta gran nación. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Oye, te vas a encontrar en tu salsa, pero bueno, como digo, al hilo de lo que estamos comentando con Jesús, la historia la escriben los vencedores. Siempre. Lo escriben claramente los vencedores, pero Jesús ha dicho una cosa muy importante, y es que La Escóbula es un programa diferente. Entonces hoy vamos a dar una visión diferente de todo lo que se habla habitualmente sobre el nacimiento de los Estados Unidos. Sabéis que a mí es un tema que me interesa desde el principio, desde siempre, justo la parte no conocida, es decir, la parte sobrenatural, extraña, mágica, porque mágica en un sentido no en el sentido que uno se puede imaginar de brujería, ¿no? Sino mágico en el sentido de que algo tan anómalo en la historia de la humanidad como es Estados Unidos está lleno, cargado de, más que de profecías, de una especie de carga de preparación emocional. Es decir, digamos que había una cierta alerta de que eso que iban a hacer iba a cambiar la historia del mundo, y de hecho la cambió. Pero lo había desde mediciones de carácter pura y simplemente político, de carácter, no sé, pues de perspectiva, como, no sé, como algunos escritores o incluso sabios del siglo XVIII y XIX que se daban cuenta que la nación que acababa de nacer iba a ser muy poderosa, basándose simplemente en el conocimiento suyo, en el análisis político, hasta realmente cosas absolutamente imaginarias y fantásticas que iban desde ideólogos políticos, desde los andemanianos, los libertarios, que han ido construyendo muchas veces vinculados a las regiones protestantes toda una teología, una forma del pensamiento político moderno que además ha sido decisivo para la humanidad, puesto que Estados Unidos, como en su nacimiento, es una de las claves esenciales para entender la Revolución Francesa. Eso es muy importante. Y luego, la enorme fuerza que la religión tiene en el pueblo norteamericano y que sigue teniendo hoy en día dentro del mundo occidental, lo que lo convierte a Estados Unidos, en cierto modo, en una rareza dentro de nuestra propia cultura, porque siguen siendo probablemente el país de todo el orbe occidental donde la religión tiene más importancia. Bueno, todo esto lo iremos tratando paso a paso, pero lo apunto así para que sepan que nos vamos a alejar muchísimo de lo que habitualmente se cuenta. Y también, bueno, lo que al hilo de lo que se ha estado diciendo, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. También había no solo esas cosas, sino también había esos ideales marcados que parte de ellos, bueno, pues ya se propugnaban en Francia con Montesquieu, con Rousseau, y que de hecho sirvieron en gran medida para apoyarse en la creación de esa Declaración de Independencia del año 1776. Bueno, esto era algo que venía gestándose desde hace tiempo y que de alguna manera lo que hace es que en un momento dado de la historia muy concreto, digamos que alrededor de la fecha de la Revolución Francesa o del salto del 18 al 19, se produce una revolución mundial de características tremendas que llevaría no solamente a trastocar, digamos, el viejo régimen, por decirlo de alguna forma, sino también dar el salto a los Estados Unidos con unos personajes que normalmente no son famosos, porque nosotros cuando hablamos del nacimiento de los Estados Unidos a veces ignoramos que cuando empieza, digamos, el proceso de la independencia norteamericana, aquello ya llevaba 200 y pico años funcionando, o sea, sí, que allí aquello estaba todo lleno de gente y que pasaban cosas y que fue el culmen de un proceso donde hay personajes poco conocidos, pero que sin embargo tuvieron gran importancia. Por ejemplo, para mí, Thomas Paine, por ejemplo, es un personaje fundamental en todo esto, aunque no es de los más conocidos ni de los más de los más famosos. No, luego lo veremos, pero También, por ejemplo, con Dorset en Francia. Pero los debates constitucionalistas norteamericanos de los primeros años de existencia suya como país, eso es una de las cosas más sorprendentes e interesantes de la historia política de los últimos 300 o 400 años. Es una cosa realmente llamativa porque ha decidido el mundo tal y como lo conocemos. Y otros personajes, por ejemplo, que tienen mucho que ver con todo esto y que son, ya te digo, poco conocidos pero muy importantes. Por ejemplo, Lafayette, que prácticamente nadie lo conoce, fue fundamental para que se produjera la independencia de los Estados Unidos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, no, luego hablaremos. Sí. Bueno, o sea, hablaremos, pero dejar que... Pero solamente quería citar a otro que todos cuando vemos las películas o se nos representan en la cabeza todos los personajes, pensamos en Nubes Rojas y Tim Bull y tal. Bueno, pues hay un indio que a mí me fascina, que es Tecumseh.
del sí. que no se han hecho películas, de que nadie conoce, y sin embargo es asociado a una profecía, ¿eh? Es fundamental sí, profecía, en el nacimiento de esta nación. Bueno, y probablemente, probablemente más importante que la falla. Bueno, sí, bueno. Dejar primero que bueno, ya es de la casa, pero bueno, al menos dejarme que le dé la bienvenida a Miguel del Rey, aquí en el estudio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido una vez más aquí en el programa, porque ya son unas cuantas, ya eres de la casa, casi. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, eres un autor prolífico de ensayos de historia militar. Sí, con Carlos. Habéis obtenido, bueno, pues el 9º premio Algaba de biografías, memorias e investigación históricas. Y bueno, en esa línea histórica, apenas hace un año, bueno, pues habéis publicado Bernardo de Gálvez, del que hoy hablaremos con profusión. Y recientemente, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis al tema central del programa. Habéis publicado Campos de Muerte, Geografía del Mal, con el que concluís, bueno, de alguna manera, igual esa trilogía que habéis dedicado a las trágicas guerras mundiales a lo largo del siglo XX, ¿no? Eso es, al siglo XX, a la maldad humana, como hemos estado comentando antes, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que es un libro que muestra sin parches, sin aditivos. Aquí antes estamos comentando si bueno, era duro de leer o no, pero bueno, muestra esa vileza, esa maldad a la que ha sido capaz de llegar el ser humano y que, bueno, bajo mi opinión, debería ser casi de lectura obligada en los estudios de bachillerato, ¿no? Al fin, cuanto menos de enseñar a esas nuevas generaciones lo que no debería volver a repetirse jamás. Sí, no creemos tampoco que sea especialmente duro. Creemos que hemos hecho un libro tampoco light, simplemente hemos hecho un libro en el que hemos intentado contar de la forma más objetiva la realidad de muchos sitios, ¿no? No solamente del Holocausto, que es lo más conocido, sino de la situación soviética, los campos de Vietnam, los campos de incluso Alemania al principio del siglo, los campos cubanos que no eran tales, los campos americanos, todas esas cosas, ¿no? Sí, creemos que era un libro necesario en cuanto a terminar con él, como tú bien has dicho, David, en cuanto a terminar con él la serie de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No sé, Carlos, si opina cualquier otra cosa, pero... Sí, básicamente es eso, es que está bien definido. Sí, pero además incluso con algunos tan modernos como la reciente Guerra de Yugoslavia, de Bosnia, que no tenemos que remontarnos solo a la Segunda Guerra Mundial exacto. o a la época de Pol Pot en Camboya, sino entonces por eso... No, o a los campos de Corea, o al campo, hombre, que es un campo... Eso, Japón, que es muy inquietante. O el campo de Guantánamo. O sea, Guantánamo no deja de ser un campo de concentración, no es una cárcel. Una cárcel es un sitio donde hay gente a la que se va juzgado. En Guantánamo la gente no se la ha juzgado. Eso no quiere decir ni que sean buenos ni malos, simplemente no se les ha juzgado. Una pregunta que te hice fuera de micrófono y que te hago ahora, ya que estamos en directo y en antena, era, pues ya sabes, las dos posturas que siempre se ha dicho, ¿no? La de Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y luego es la sociedad el que le corrompe, o el de Thomas Hobbes, que el hombre es malo por naturaleza. ¿Tú qué opinas? La de Thomas Hobbes, sin ninguna duda. El hombre es malo por naturaleza. Que si le das la oportunidad... Sí, sí. Siempre hemos dicho que puede ser tu vecino. Hay una pista... Es un poco exagerada, ¿no? Para cualquiera que quiera verlo, de un premio Nobel de William Golding, que es El Señor de las Moscas, un libro un poco desagradable, pero que marca muy bien cuál es el problema. Es decir, realmente Hobbes tiene razón en un elemento, que es el contrato social. Es decir, la civilización surge para evitar que nos matemos. Sí, claro, ciertamente, pero bueno, no es el primero que ya claro que establece no. estos elementos. Realmente ya se detectaba, incluso ya, o sea, existe una serie de prolegómenos a Hobbes ya en el mundo griego. Hombre, de hecho, lo de Rousseau es la utopía que él pretende. Lo que él quiere de verdad es que el hombre sea bueno por naturaleza. Claro. Lo que pasa es que no sale así. De hecho, él era bastante malo. Era un tipo bastante perverso. Sí, exactamente. Era muy desagradable. Sí, era muy desagradable. Y luego hay una cosa que no vale decir, que es que era en el siglo XVIII. O sea, era un maltratador. La maldad era igual en el siglo XVIII que hace 3.000 años que hace 1.000. No, Rousseau era un hombre malo en el siglo XVIII y claro, por eso que nadie malo. Diga que es que era el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII había gente buena, o sea, no era malo. Lo que escribía y otras lo que hacía en su vida privada. En su vida privada era un hombre malo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Por dejó morir a sus hijos. Exactamente. El gran problema de la humanidad, que en el Campos de Muerte creo que se ve bastante claro, es que así como la guerra es una convención social, la guerra puede desaparecer, ¿eh? Se puede vivir sin guerra. Hay sociedades que pueden vivir sin guerra perfectamente. O sea, la guerra es eliminable del género humano, pero el problema es eliminar la violencia. Es decir, ¿cuáles son? El problema es eliminar al ser humano. No, la violencia. No, tiene razón, es que ese Carlos, es el asunto. Es que la guerra es una convención. La guerra es útil o no es útil. Y si no es útil, no hay guerra. Claro. O sea, la humanidad puede ir sin guerra perfectísimamente. Y hay sociedades que han estado sin guerra cientos de años y no pasa nada. La cuestión es que en esas sociedades nadie mate a nadie. Es decir, ¿cómo llegas
¿Cuál es el elemento determinante para que no exista la violencia? Entonces, el problema es que no se acaba de encontrar la clave, no está claro cuál es. La guerra siempre busca unas razones económicas, lo hemos defendido desde el primer momento. Siempre, tú puedes buscar cualquier guerra desde la antigüedad hasta la más moderna que quieras y siempre ha habido unas razones económicas. La violencia no busca ninguna razón, es violencia por violencia. De hecho, hay muchos países que no están en guerra y, sin embargo, su nivel de bajas civiles es más grande que una guerra. Exactamente. Bueno, el triple o el cuádruple. Exactamente. Oye, Miguel, hoy que vamos a hablar además de Estados Unidos, de ese nacimiento, de esos orígenes, ¿hay algún equivalente a esos campos de muerte en Norteamérica con las reservas indias? No, es que es una cosa totalmente distinta. Las reservas indias es una necesidad que tienen en ese momento los blancos de ocupar unos espacios que están ocupando los indios. Pero tampoco les preocupa demasiado. Es que está visto desde un punto de vista siempre, desde un punto de vista del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Y eso no es así en el siglo XVIII ni en el siglo XIX. Son simplemente gente distinta que sobra perfectamente. Exacto. Por ejemplo, la gran atrocidad americana del siglo XIX, que es los acuerdos que determinan que toda la población india que vive al este del río Missouri tiene que ser expulsada al otro lado del Mississippi y Missouri. De hecho, los envían a Oklahoma, lo que era el territorio indio. Es una norma que se da no tanto por el interés de exterminar indios, quieren el espacio para campos, para ganadería. Entonces, hay gente que le sobra, entonces, que son pocos y encima ocupan mucho espacio. Pero los indios tenían una economía y un estilo casi paleolítico, de la edad de piedra, donde eran cazadores-recolectores que se movían en superficies muy amplias con muy poca gente. Entonces, al gobierno americano eso les sobra. Entonces, por ejemplo, el caso de Florida, que lo conozco muy bien, cuando llega un acuerdo con los semínolas para meterlos en una pequeña zona central, a los semínolas le rompes toda su sociedad y su forma de vida. O sea, le estás diciendo de repente que ellos, que eran los dueños de toda la península, que se concentren en un pequeño espacio. Pero por otro lado, los colonos blancos tampoco les entienden. Dicen, oye, que les damos un terreno muy grande, ¿para qué quieren más? Entonces, nadie se entendía. Era grande. Era enorme para los que eran, para el número. Pero el problema es que no era su forma de vida. Claro, no es su forma de vida. Entonces, al final, eso acaba en una barbaridad. Una guerra de 7 años espantosa donde los cazan. Y bueno, una cosa para luego, en el fondo, lo que quería, que era mandarlos a Oklahoma. Al otro lado del río. ¿Cuál es el problema luego? Que llega un momento a finales del 19 que también quieren Oklahoma. Porque siguen necesitando tierras. Claro. Entonces, el problema es que es un tema económico, simplemente. Es decir, los indios les estorban. O sea, es la palabra exacta. Y ese estorbo no se ve como en el siglo XXI. Ahora no lo haría nadie, probablemente. Casi ninguna sociedad del mundo civilizado haría algo así. Pero es que en el siglo XIX eso lo hacía cualquiera. O sea, no había ningún problema. Además, se hacía en el Congo, se hacía en Sudáfrica. Claro, pero no los meten en un campo de concentración. No. Es que los ningunean de tal manera que dicen, nada, quítale ahí, apártate. Exacto, sí. Es que no es un intento de exterminio, es que no les importa que se mueran, que no es lo mismo. Exacto. No se han exterminado, en concreto los semínolas ahora ocupan todo el juego, creo. Claro. Pero los semínolas son 2.000 en un estado que tiene 14 millones de habitantes, no son nada. O sea, porque son 4. Si los Miccosukee son 200 Miccosukee en el mundo. Si es que los eliminaron literalmente, pero no tanto por la eliminación física, sino porque Estados Unidos es un país de aluvión donde ha llegado millones de personas a lo largo de los 200 últimos años y los otros no crecen. Entonces se ha quedado ahí un pequeño grupito. Claro, no se les deja tampoco que se mezclen, no tienen una posibilidad de unirse a los blancos en ningún momento, tampoco a los negros, con lo cual se quedan allí, según se van muriendo, se van terminando los indios. Sí. Pero al mismo tiempo a ellos les da igual que se mueran. Claro. O sea, es que esa es la razón, no se busca el exterminio. No da la nacionalidad a los indios americanos hasta 1926. Exacto. O sea, es que parece increíble. Pero claro, decir, bueno, eso es una barbaridad. Bueno, el ejército americano estuvo segregado por razas hasta 1947. O sea, que tampoco creas que es la Guerra Mundial. Claro, pero Lincoln sí está preocupado porque a los negros se les da la libertad y, sin embargo, a los indios le importan muy poco. Claro, exacto, no les interesa lo más mínimo. Porque tampoco ninguna congregación especialmente religiosa protege a los indios, les da igual. Entonces, son intereses. Lo que es Juan curioso Ignacio, es que, por tocar que eso, con lo que estamos hablando. Todo esto sucede en la nación que surge para la libertad. Claro, pero todos sabéis, y en cierto modo, cuidado, en cierto modo lo era. Si hablamos de los esclavos, ni te pues cuento. Es que, en cierto modo lo era. A principios del siglo XIX, Estados Unidos era, sin duda alguna, la nación más libre y democrática del mundo. Claro. Pero claramente, en el siglo XIX, sin duda alguna. Fijaros en un detalle por una de las personas que ha citado Juan Ignacio, que es Tecumseh, profeta, uno de los grandes líderes indios de los Grandes Lagos, que todos habéis seguro visto el último Mohicano. Una de las escenas en la novela y en la película, bueno, se menciona, pero no tan claro, es que ellos, en realidad, gran parte de la película se desarrolla en el campo Mohawk, que era la zona que separaba las colonias inglesas de la Francia que tenía la cadena de posiciones entre Quebec y Montreal, o sea, el río San Lorenzo.
el campo Mohawk, es decir, uno de los grandes jefes Mohawk, que era Bill Brandt, es decir, Joseph Brandt, había sido un gran aliado de los ingleses durante la guerra contra los franceses. Joseph Brandt, cuando empieza la insurrección americana, no tiene ninguna duda de que van a defender entre el rey y sus vecinos. Coge al rey, porque sabe lo que sus vecinos le van a hacer si ganan la guerra y se convierten en una nación independiente. Entonces, como lo saben perfectamente, casi todos los indios de los Grandes Lagos combaten a favor de Inglaterra. Atención, en los años siguientes, los indios, en su mayor parte, en América Latina, combatieron a favor de Fernando VII, no de las repúblicas. Porque sabían que los que les combatían eran los criollos que mandaban en los futuros países. Y en el caso inglés, donde no había esa oligarquía estilo latinoamericano, se había lo que veían que iba a ocurrir. Y es que si estos tipos hacen país independiente, no les controla el control de sus tierras nadie. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Efectivamente. Efectivamente es lo que pasó. Pero es decir, no era ni un tema de odio, ni de desprecio, ni de racismo, ¿no? Eran incluso buenos vecinos a veces. Era un problema de tierras. Un problema de tierras y espacio. Un problema de espacio, exactamente. Bueno, lo que ya, fíjate, el WhatsApp está que echa humo, porque ya dicen, bueno, qué pedazo de entrada directa al Filandón. O sea, por cierto, te recomiendan, os recomiendan, ya que estáis ahí, Fórmula 44 a discreción. Sí, estamos muy... Cilleruelo, un saludo. Y luego, bueno, retomando un poquitín, bueno, antes de retomar, porque vamos a caballo, sí que, o al menos para dejar ya a un lado el libro este, Campos de Muerte, Geografía del Mal, tenéis prevista una presentación del libro aquí en Madrid, el día 26 de este mes, 26 de mayo. ¿Dónde exactamente? En la librería Marcial Pons de la Plaza del Conde del Valle Suchil, en el pleno centro de Madrid, a la hora de la Glorieta de Bilbao, a las 7 de la tarde, y va a ser una mesa charla-debate, donde aparte de Miguel y yo, estarán dos grandes amigos nuestros, Javier Santamarta, un abogado especialista en cooperación internacional y que ha conocido el mundo entero y todos los territorios de conflicto, y ni más ni menos que Juan José Revenga, que está invitado aquí, es corresponsal de guerra, y también otro tipo que conoce el planeta entero. Con eso lo cual, es, haremos una mesa como redonda. Como son expertos en el mal, pues ya está. Claro, una mesa redonda más que una presentación del libro. Ayer sí, estuvimos en el preestreno de su documental. La con los tallos, mi universitazo. Sí, de Juan José Revenga. Bueno, y lo que también comentan es que ya estaba contando los segundos que iba a tardar Carlos Canales en llamar pringao a la Lafayette. Ah, es que nos conocen ya. Bueno, ya nos han escuchado en algún estrella sitio. De Toronto. No falla. Si es de no Toronto, falla, es que es de Toronto. Lafayette. Bueno, pero ¿por qué? A ver. Porque esta es de Toronto. Bueno, no, hombre, ya hasta ahí ya llego, pero me refiero, porque Lafayette. A ver, Lafayette. Hay un momento. ¿Sabéis lo que es la publicidad? ¿Sabéis lo que es la publicidad? Eso es lo importante. Sí, pero eso se va publicidad. Se va por su cuenta. Eso es publicidad. Se va claro. Por su cuenta porque en casa allí su familia no le hace mucho caso, entonces llega allí, a Estados Unidos, tampoco tienen oficiales, dice, pues yo es que he montado a caballo un poco y sé mover el sable, y digo, pues ya está, usted es general mañana. Es lo que ha dicho Miguel es exactamente así, o sea, decir, Lafayette. Luego Lafayette es más conocido, pero no allí. Claro. Le ofrecen un regimiento según llega. Lafayette tiene una cosa esencial, que es la publicidad. Lafayette lo que hace es que tanto la participación de Lafayette y otros voluntarios, como el marqués, el Azum, es decir, que son gente, son lo que llamaríamos progres, modernillos de la modernidad francesa de la época, que estaban en muy buenas relaciones, eran nobles, pero en muy buenas relaciones con los enciclopedistas y con lo que sería el pensamiento más avanzado de la época, que deciden ofrecerse voluntarios para combatir a favor de la causa de los americanos. Entonces, ellos, Lafayette no ganó una batalla, yo creo, nunca, era un desastre, un inútil total, pero sin embargo, tenía una gran... El ejército francés no lo mandaba a él, por supuesto, él mandaba voluntarios, el ejército francés cuando llega a América lo van a Rosenbaum, que va a mandarlo a Lafayette. Pero sin embargo nadie sabe quién es. Pero nadie sabe quién es. Sí, claro. Ni nadie sabe quién es el prusiano que les enseña. Sí, ni el polaco, Kosciuszko, claro, sí. Que son los que realmente entrenan al ejército continental y están totalmente, que son soldados profesionales europeos que eso sí saben hacer la guerra. La ventaja de Lafayette es que Lafayette, el hecho de que esté allí hace que todo el grupo de pro-norteamericanos en el sentido de que creen en la causa de verdad de Estados Unidos, del futuro de Estados Unidos, hacen una publicidad en Francia increíble. Y esa es la gran diferencia, que luego hablaremos de Galvez y el caso español, sí. De por qué nosotros nos hemos conocido y ellos sí. No, y sobre todo también que Lafayette desempeña luego un papel en la Revolución Francesa importante. Uh-huh. Y eso a Estados Unidos le interesa mucho a toro pasado decir, bueno, es que Lafayette estuvo con nosotros, ¿no? Nosotros somos tan buenos, tan democráticos como la Revolución Francesa, que verdaderamente la Revolución Francesa es la que mete en Europa todas esas ideas, como ha dicho muy bien antes Juan Ignacio. Bueno, pues después de este previo, porque esto es como el partido del fútbol, es el previo, ¿no? El previo, recuerdo, 636-689-184. Nuestro teléfono de WhatsApp para mensajes, 636-689-184.
1-8-4. Vamos a dar paso a las secciones. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El Crononauta. Y como veis, bueno, pues ya hemos ido calentando motores para recibir a nuestro crononauta. Muy buenas noches, Guillermo Díaz. Buenas noches, David, Carlos, Miguel, Jesús, Juanín, todos. ¿Cómo andáis? ¿Por dónde estarás esta vez? ¿Por dónde estarás? Miedo me das. El miedo lo vas a pasar tú, ¿no? Bueno, Guillermo. Es que además, me habéis mandado un sitio horroroso. Además es verdad, sí, sí. Te hemos mandado, adrede. Sí, sí, esta vez no has elegido tú, ¿eh? Es que, no, esta vez no lo he elegido yo, porque además me estáis sacando a hablar de un tema que estando allí Carlos y Miguel... Es como si te hacen tocar la guitarra delante de Jimi Hendrix y Paco de Lucía. Es un examen. Pero tú tienes una diferencia. Tú estás en el siglo XVIII y lo puedes contar de viva voz y en presencia, ¿no? De los testigos. No, pero es que aquí en el... ¿Te da calor la peluca, tío? En el fuerte la casaca, San John, ver, sí. Hay una pintada que es Carlos y Miguel was here. Un día tengo que contar la historia de esa pintada. Sí, que es muy, muy bonito, una historia muy chula. Oye, antes de entrar en materia... Es que, joder, es que empezáis, tío, el programa y me estoy subiendo por las paredes. Lo sabía. Por la envidia de que de no estar ahí con vosotros, pero es que es brutal. Y habéis sacado un tema del que no se habla nunca y que es interesantísimo, que es las bases genéticas de la violencia en el ser humano, lo que a raíz del libro de Carlos y de Miguel sobre los campos de exterminio. Y quiero hacer una recomendación, no me puedo callar, que es, aconsejo muchísimo, la lectura de Los ángeles que llevamos dentro, de Steven Pinker, sí. Que es el mayor estudio que se ha hecho jamás sobre la violencia. Lo escribió hace 2 o 3 años y es alucinante. Y además, yo que he discutido con Carlos sobre este tema un montón de veces, sé que, bueno, las tesis que sostiene Pinker en este libro sobre las bases genéticas, que como simios casi tenemos y hemos ido reprimiendo a lo largo de nuestro avance como civilización, la lucha contra su naturaleza del hombre y cómo esa lucha ha desterrado la violencia de nuestra vida habitualmente y la estamos marginando a la guerra, es interesantísimo, porque es que antes tú ibas por la calle, te pisaban y le pegabas con un guantalete y te batías en duelo. Eso lo hemos ido desterrando de nuestra vida. Y bueno, es un libro muy optimista y que aconsejo a todo, sí, el mundo. El índice de criminalidad en el siglo XV era 20.000 veces más alto que el actual. Una, claro, cosa solo, ya que has de recomendar un libro, apúntate uno. Nunca, nunca sonrías a un mono. Nunca sonrías a un mono. Es, bueno, un libro genial sobre la naturaleza real de los animales. Perfecto, apuntado, Carlos. Bueno, vamos, vámonos a Pensacola. Vuelvo a Florida, que el seccionado David empieza a mandarme sicarios. Sí. Ya están saliendo del estudio, tú no te preocupes. Ya me imagino. Bueno, de entrada, para definir el ambiente, porque no es la Florida que o sea, donde el teatro de operaciones que vamos a describir hoy, que es la campaña de la reconquista, por decirlo así, de Florida, no es la Florida que se conoce. La Florida que se conoce, y eso Carlos sobre todo lo sabe muy bien, hay muchos pantanos que han sido desecados y que han sido se ha arreglado un poco el terreno. Lo que aquí hay en el siglo XVIII es horroroso. Hay serpientes, cocodrilos, es un charco permanente, sanguijuelas. El mosquito, cuando te pica, le das las gracias, porque por el tamaño que tiene podía sodomizarte, vamos. Es, vamos, una criptofauna, ¿no? Es, o sea, pero a ver, ¿tú te has ido a Jurassic Park o dónde estás? Sí, tú no has ido allí a investigar, ¿eh? Es que los mosquitos no zumban, hacen flap, flap, flap. O sea, esto es alucinante.
Buena descripción, la verdad es que es una... Mira que es bonito Pensacola, ¿eh? Si vienes Pensacola, que es una ciudad más chula que te puedes imaginar. Una ciudad sureña, pero preciosa. Pero porque se superponen a la naturaleza, sí. Porque de por sí sería un charco, vamos. Porque es donde desaguan todos los Estados Unidos. Nueva Orleans, incluso Nueva Orleans a la derecha en el mapa es una charca, Carlos. Lo que pasa es que han puesto un buen sistema de secado. Mira que tenemos oyentes allí y luego dirán, luego hablarán de ti. Bueno, me está hablando de la fauna de 1761, ¿no? Que era distinta. Claro, claro, si me estoy refiriendo a eso. A ver, sacan los pies del barro. En 1781 en Madrid tampoco olía muy bien, ¿eh? Está Carlos III intentando arreglarla. Bueno, y Málaga, ya ni os cuento. ¿Málaga? Claro, y ya enlazo con el tema, porque, bueno, toda la historia de hoy tiene su origen en un pueblecito de Málaga que se llama Charabiaya, que está a pocos kilómetros de aquí de mi casa, y que, bueno, en Málaga ahora hoy en día exporta actores, ¿no?, con Antonio Banderas y peliculitas, o pintura, tenemos muchos cuadros de Picasso por ahí, pero en el siglo XVIII enviábamos tortas, y no de aceite de anís, sino de las de la mano abierta, ¿sabes? De las de cuando Bud Spencer los cinco te da... lobitos. Claro. No, cuando Bud Spencer te da donde te pone la cabeza, te pone los pies, pues esa era la especialidad de Bernardo de Gálvez, que es de quien con permiso de Carlos y Miguel voy a hablar hoy. Y voy al grano. A ver, todo esto empieza cuando con la paz de París en la guerra de los pone fin a la guerra de los siete años, y España y Francia pues han sido derrotadas por Inglaterra y firman una paz por la que España pierde Sacramento y la Florida, y los franceses nos ceden Luisiana un poco en compensación, pues yo qué sé, por una especie de sentimiento de culpa, yo qué sé, o que no sabían qué hacer con Luisiana, que también puede ser, nos dan Luisiana. Para esto es importante que los oyentes, si vuelven luego a escuchar este programa o pueden hacerlo ahora, que se pongan un mapa de la zona del siglo XVIII, porque es importante que sepan lo que era Luisiana, lo que era Florida, porque no corresponde, Alabama no estaba ahí todavía, por ejemplo, y no se corresponde con los Estados Unidos de ahora. Bueno, pues digamos que se inicia, después de la paz de París, un periodo de calma tensa entre España e Inglaterra. Y Bernardo de Gálvez, que era un pijo de la época, ¿eh? Era un noble de familia buena. Los Gálvez todavía en Macharabiaya dan mucho que hablar, eran dueños de zonas, no solo en Macharabiaya, y en Málaga, por toda España, eran gente importante. Y eso es una cosa que vi en el libro de Carlos y Miguel, que me gustó mucho, una reflexión que hacen sobre la actitud de la nobleza en aquella época con respecto a la actitud de la nobleza posterior. Quiero decir, yo no me imagino a Pocholo Martínez Bordiú posando en el Ola diciendo aquí estoy derrotando ingleses. Siempre es me he casado con Menganita, me he liado con tal. Los nobles en aquella época tenían un compromiso patriótico del que carece hoy nuestra nobleza, ¿no? Y bueno, Gálvez es un tío que en vez de dedicarse a estar en Ibiza con la jet set en Pachá, pues dice, me voy a dar tortas por mi país, ¿no? Que es lo que hizo y a lo que dedicó la totalidad de su vida desde que en los 15 añitos se metió ya en jolgorios. Decir que él tenía una experiencia muy importante a la hora del combate, puesto que él ha combatido a la pachería, ha combatido en los futuros Estados Unidos, en toda América del Norte, a las tribus nómadas de indios, que no era un combate agradable, no era una guerra sencillita, no era un terreno, no tenía una intendencia fácil, no era un Gálvez aprende la guerra, por decirlo así, en unas condiciones extremadamente duras. Y para colmo, y de esto se habla poco, pero también estuvo en la expedición de Argel, ¿eh? O sea que ya aconsejo al resto que a la gente que se informe sobre esa expedición, que no fue tampoco un paseo. Hombre, ya luchó con los piratas argelinos, o sea que ya tiene experiencia el tío. Sí. Entonces, bueno, en esta calma tensa, yo creo que es importantísimo, no sé qué pensarán Carlos y Miguel, es importantísimo el servicio de espionaje que monta Gálvez en la zona. La guerra de espionaje es la base esencial de toda la vida, de es siempre, es el conocer el enemigo. Claro, es que pero lo que monta Gálvez, y eso lo he conocido mucho con vuestro libro, aunque tenía una idea por John Keegan, que ya alababa el servicio de espionaje español en la guerra de la independencia,
es perfectamente consciente en todo momento de que Florida se puede reconquistar. Y eso es porque le están informando permanentemente del estado y situación en la que se encuentran los sitios ingleses, ¿no? Y eso es, para mí, es muy 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 de admirar. Entonces, ya España ayudaba a los colonos norteamericanos. Bueno, Benjamin Franklin tuvo un papel ahí, que estaba de embajador en Francia, y España pues le envía material, pero cantidades ingentes que yo creo que en determinados momentos pueden hacer variar, no sé si el curso de la guerra, pero sí el de batallas importantes. Mira, la mayor injusticia que hay sobre la aportación española a la guerra de independencia no es Gálvez, sino esto. El material y el dinero, y las armas, y sobre todo el dinero y las armas que España le envía al ejército continental es mucho más importante que la ayuda francesa. Bueno, y el ataque, el gran desastre de 1780 en el que España le hunde 50 barcos a los ingleses, que hace saltar la bolsa de Londres. Sí, por un convoy. Eso es la leche. También lo saben por espía. El daño naval, de hecho, Inglaterra, el problema se le empieza a plantear serio cuando ve que las flotas unidas de Francia e Inglaterra pueden no expulsarla del mar, por decir una manera, pero sí cuestionar su poder. Y cuando ya se une Holanda a la guerra, lo empiezan a tener complicado. Sí, empiezan a... De hecho, yo creo que toda esta situación también facilita a Gálvez lo que estamos contando hoy, ¿no? Bueno, en fin, como Gálvez preveía y ya tenía un plan de guerra perfectamente elaborado, porque la mayor virtud de Bernardo de Gálvez es su iniciativa. O sea, yo creo que es su virtud más importante, y si tú ves las batallas del desarrollo, pues bueno, sería un buen estratega, era un buen táctico, pero sobre todo es un tío que se niega a perder la iniciativa en todo momento, en un momento en que no era fácil, ¿eh? Porque es una zona muy compleja, como vamos a ver. Bueno, el 16 de junio de 1779, el rey Carlos III le declara la guerra al rey Jorge. Gálvez ese día se pega una juerga porque estaba loco de contento porque empezara la guerra, porque tiene la misma enfermedad que Pérez del Pulgar, es decir, es obélix, ¿vale? Tiene unas ganas de gresca que te mueres, y tenía una importante querencia al mamporro. Entonces, había estado ayudando a los rebeldes a través de su agente en Nueva Orleans, Oliver Polo, que le acompañará durante muchísimos episodios importantes. Ellos lo que hacen es que, tras muchas trabas y muchos problemas, intrigas incluso dentro del ejército, porque Gálvez despertaba, sobre todo en miembros de la Armada, muchas envidias, le intentan torpedear por varias veces la toma de Florida, el ataque sobre la Florida, y además luchando también contra los elementos, porque todo el mundo sabe que es tierra de huracanes y la mayoría de los desplazamientos se hacen en barcos, y los barcos de entonces ya eran unos barcos más que aceptables, pero un huracán te hace pedazos. Un barco hoy, no te quiero contar en aquella época con los huracanes que tienen, ¿no? Y tiene muchos problemas también con gente como Bonnet. Yo cuando he estado preparando este viaje, leyendo el libro de Carlos y de Miguel, al Bonnet me daban ganas de buscarlo y tirarlo al mar, vamos, porque vaya personaje, cómo intenta torpedear permanentemente la expedición sobre Florida. Bueno, junta el ejército más variopinto que yo creo que han visto los Estados Unidos en su historia, Bernardo de Gálvez, porque tiene españoles, mexicanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, negros libres, claro. Españoles todos, Guillermo. Españoles todos. Españoles todos. Claro, pero me refiero colorido. Pero que todos eran españoles, Guillermo. Sí, que está eso, claro. Eso es desde ahora. Ahí claro. Es que te ha sido mal. Sí, verdad. Claro, es verdad. Bueno, pues reúne un ejército muy muy mestizo, ¿vale? Pues creo que está. Colorido está bien. Si el problema es lo de las nacionalidades. Eran bueno, todos claro, españoles. Claro, pero colorido, sí, verdad, vamos, ya no seguro. Se habían interpretizado las colonias americanas. Eran españoles, pero también hay que ir rompiendo mitos. Había una cosa que se llamaba castas, ¿eh? Sí, no era eso, lo mismo eso, sargento profesional europeo destinado en América, que es, por cierto, la mayor expedición hasta entonces enviada por España a América para una guerra, que es el ejército que le da apoyo desde Europa, los regimientos de línea españoles que van desde aquí,
tampoco es lo mismo las milicias criollas, que bueno, tenían cierta organización, dinero y por lo menos estaban bien pagadas, que todo lo demás. O sea, eran españoles, pero bueno, hay españoles y españoles. Además, no solo eso, lo que decís de la sociedad de castas es que vamos a ver, ahora que estamos. Claro, ahora Bernardo Gálvez se pone de moda porque los americanos en Washington le han puesto un busto. Tal, bueno, ahora es que es latino, ahora Bernardo Gálvez es latino. Claro, latino. Pero es que además. Y baila reggaetón. Claro, no, y no solo eso, y poco menos que era un prohombre. Sí, cuando claro. Prohombres en aquella época había más bien pocos, quizá algunos franceses ilustrados que creían en ciertas cosas, pero es que Bernardo de Gálvez en ningún momento quiere ayudar a los. O sea, su finalidad es dar por saco a los ingleses. Exactamente, no, exactamente. No había otra. Claro, es lo que quiere, dice, a ver, ¿cómo molesto yo? Es como Wellington en España. Exacto, ¿no? Exacto, es buen ejemplo. Es la misma postura. Wellington no tiene ninguna obligación de que le cayéramos simpáticos a los españoles. Postura. Tiene que ganar a guerra a Napoleón, el resto es secundario. Claro, con la suerte de que es que tanto Wellington como Gálvez pues eran bastante eficaces. Y exacto. Entonces, pues cuando un tío muy bueno le da por fastidia un montón. Entonces, pues por poner un ejemplo, ya sigo con el relato, porque ya me están llamando a la puerta, creo que es David que me manda gente. Todavía no, están a mitad de camino. Tranquilo. Ah, vale. Todavía bueno, pues, tienes algo de tiempo. Vale, pues hemos empezado la batalla. No, ya llegamos. Ya estamos bueno, ahí, venga. Pues el 27 de agosto de 1779 empiezan los ataques de Gálvez, que además... da la sensación de que los ingleses no están muy seguros de si están en guerra o no, porque creo que es excesivamente rápido, quizá por eso que es una casi guerra relámpago la que despliega sobre pues con la toma de Mauchac en Luisiana todavía, o luego en Baton Rouge, donde vence al coronel Dixon también con relativamente poca resistencia y hace 375 prisioneros y 500 milicianos, o sea, de soldados, 375 soldados y 500 milicianos con relativa facilidad. Bueno, pero eso tiene una explicación. Dixon sí. No tenía ningún problema mientras no le tocas en su plantación, y claro. Su plantación se la dejaron quieta. De hecho, podemos contar, esto es lo que ocurre luego en Bahamas. Claro. Bahamas, España la conquista sin un muerto, porque claro. Los ingleses prefieren cuidar sus esclavos, sus fincas y sus propiedades a eso de arriesgarse una guerra. Dixon no tenía muchas ganas de combatir, ¿eh? Sí, eso... bueno, de hecho, parece, bueno, igual cae en las mismas condiciones que cae el fuerte de Natchez. Sí, igual. Sí, y yo creo que es, pues claro, porque Gálvez va comunicando permanentemente que igual que han hecho anteriormente, ellos no van a atacar las propiedades inglesas. Exacto. Con lo cual, y aparte yo creo que como tiene una buena red de comunicación y de espionaje, se lo hace saber antes de exacto, los ataques, exacto, ¿no? Exacto, así es. Claro, entonces eso es lo que hace la gente lista. Joder. Bueno, pues toma tres fuertes, apresa algún barco con un muerto y dos heridos. Sí, exacto. O sea que, no, si es que se desmorona, la residencia inglesa se desmorona entera en Mississippi, no dura nada. Claro, entonces, bueno, eso es alucinante. Por cierto, vaya personaje el general Campbell, que se enfrenta a Gálvez, que vaya tipo, ¿eh? Hombre, es un valiente, Campbell es un valiente. Un héroe. Sí, bueno, menos mal que tenía un regimiento alemán, que si no... Bueno, ya sabes lo que le escribe Gálvez a Campbell. Dice, esta guerra no lo hago la hago por obligación, no por odio. Más que nada para que le tranquilizara un poco. Pero bueno, eso ya cuando lo derrotó, claro. Claro, eso es... Pero Campbell, de todas formas, además, Gálvez, que es un tipo... Bueno, en aquella época pactaban las condiciones de la batalla, era gente de honor, intentaban pues decir que no iban a tocar a la población civil, tal, y la cuestión es que lo cumplían. Pero Campbell incumple las condiciones de rendición de alguno de los fuertes y bueno, no es tan honorífico como Gálvez, pero bueno, es lo que tienen los hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Bueno, de aquella época, ahora somos todos europeos. Bueno, pues Gálvez es ascendido a general de brigada por esta ofensiva relámpago sobre los intereses británicos en la zona, y antes de atacar Pensacola tiene que tomar una posición fundamental y que supone la vía de suministro es principal y casi el sostén de Pensacola, que es Mobile o La Movila. Eso es, y los ingleses lo saben, ¿eh? Los ingleses lo saben. Y es en enero de 1780 cuando Gálvez pues ya planea el ataque sobre La Movila. Y aquí
es crucial, porque aquí es donde Gálvez empieza a encontrar problemas serios con los mandos, con Bonnet, que era quien mandaba sobre la Armada, y tiene que creo que la oficialidad de Gálvez, personajes como Esteban Miró, juegan un papel crucial en desbloquear las intrigas. Y yo creo que sobre todo, y yo, perdonad que me refiera tanto a Carlos y a Miguel, porque saben un montón de este tema, pero yo creo que tiene mucho que ver sobre todo con una competición militar dentro del ejército y envidias que despierta a Gálvez en otros mandos, ¿no? Este así torpedeo es constante. Así es. Bueno, que ahora sí veo que David empieza a mirar mal. Hay que llegar a Pensacola, la voy a Pensacola, pero ya. Vale. Bueno, pues me cae la movila cae. De hecho, una vez más es la iniciativa fundamental, porque precisamente que Gálvez no cese y consiga sortear estos obstáculos que le ponen sus compañeros, evita que lleguen refuerzos que había enviado Campbell a defender la movila. Y no solo eso, sino que toma la movila y les da tiempo, una vez tomada, a perseguir a los refuerzos que había enviado Campbell desde Pensacola, y apresan a un capitán y a 20 dragones. Parecen cifras insignificantes, pero cada hombre importaba, porque el principal problema que tenían tanto ingleses como españoles era la falta de efectivos en Estados Unidos, con lo cual cada baja era una jodienda tremenda, y más si era un oficial. Y entonces ya por fin fijan el sitio de Pensacola. Pensacola, el 9 de marzo de 1781 comienza el ataque sobre lo que es Pensacola. Y aquí ya es donde las divisiones entre Gálvez y la Armada, Gálvez sería, por decirlo así, el jefe de la infantería del ejército de tierra, y por otra parte los oficiales de la Armada están tocando las narices permanentemente, y este episodio es divertidísimo, fundamental, y no sé hasta qué punto hay mito, leyenda, eso lo explican bastante bien Carlos y Miguel en el libro de Bernardo de Gálvez, la diferencia, dónde empieza el mito y dónde empieza la historia, ¿no? Pero están entrando para tomar Pensacola, tienen que entrar en la bahía de Pensacola y sobre todo refugiar a los barcos, a la flota de las inclemencias meteorológicas, y entonces tienen prisa por entrar en la bahía. Hacen un intento de entrada y dan con un banco de arena, con lo cual al oficial de la Armada, que era Calvo Irazábal, le entra en canguelo y dice que aquí no entra nadie, que se van a romper los barcos, que no conocen el terreno, y entonces Gálvez ordena una que oteen un poquito la zona, se dan cuenta de por dónde pueden entrar, pero Calvo dice que hasta que la Armada no vea que eso es viable, que no entran. Y Gálvez, que como habéis visto a lo largo de la narración, no era un hombre con mucha paciencia, espera un día. Un día, y el tipo, Gálvez, el día 18 de marzo, pega un cañonazo, que era más o menos como pitar desde un coche, como tocar el claxon, pipi, y él, en el Galveston, acompañado de dos cañoneras y una balandra que se llamaba la Valenzuela, se mete en la bahía y, saludando así con la manita a Calvo, dice: mira, allá voy yo, tú verás, y se lanza él solo, y de ahí el escudo de armas que le regalará después el rey, el famoso yo solo de Bernardo de Gálvez. Y el tío se planta en la bahía y, claro, bueno, eso produce un ejemplo, y ya no hay excusa, y ya detrás de él van todos, ¿no? Y empieza a adentrarse toda la escuadra. Las defensas de la entrada en la bahía inglesa no son especialmente eficientes y pueden entrar sin especial daño. Para colmo, llegan los refuerzos de tierra. Aquí es cuando empiezan a salir las cosas más o menos bien, que llega Espereta con 3.600 hombres que han tenido que pasar todo lo que he descrito. O sea, a algunos le han palmado de malaria, a otros les han dado las serpientes, a otros se los han comido cocodrilos. O sea, que esto era para verlo, ¿eh? Problemas con las sanguijuelas tendría que haber una barbaridad. Y bueno, pero llegan y ya están en condiciones de realizar el asedio sobre Pensacola. Yo creo, por las cifras que he visto, el asedio sobre Pensacola, yo no sé hasta qué punto ha habido asedios con más intercambio de artillería en aquella época, porque es alucinante lo que los españoles le tiran encima a Fort George, porque es... Bueno, hasta reventar el polvorín. A partir de ahí ya se acabó. No, pero es que es impresionante, porque le pegan... Primero, debían tener buenos oficiales de artillería, porque
los tipos montan, se pegan un mes pegándole leñazos a Fort George. El 6 de mayo le meten 563 disparos de artillería y 206 de metralla. Y es ahí cuando en uno de estos estalla el polvorín y eso ya abre una brecha. Además, bueno, aparte de producir 80 muertos y un porrón de heridos, la moral de los ingleses se viene abajo. Hay que ponerse en el lugar de unos tipos que ellos están fortificados y están permanentemente recibiendo cañonazos de diversas, tanto de barcos, tanto desde barcos como desde zonas boscosas. Los españoles instalan la artillería en el bosque frondoso. Los españoles están casi todo el tiempo recibiendo ataques de los indios, que esa es otra, el uso de los indios por parte de los ingleses, a pesar de que Gálvez propuso no utilizarlos. Ya, realmente creo que por los usos de la guerra de los indios, que eran en algunos aspectos excesivos, ¿no? Con el trato que daban luego a los prisioneros y tal, y su costumbre de cortar cabelleras. Pero bueno, ya la explosión del polvorín, como os he dicho, supone el hundimiento de Fort George, y Campbell rinde la fortaleza. Como verás, David, como he contado la toma de Pensacola en un minuto y medio, tío. Eso es lo que pasa. Me he saltado lo más grande. De hecho, mis amigos ya están entrando por Málaga. De todas maneras, los vas oyendo, ¿no? Sí, por cierto, un detalle para Jesús Callejo. Sí. Jesús, tú sabes cómo, bueno, toman muchos barcos, se cargan el Port Royal en una de las batallas, bueno, las semibatallas navales que tienen en la bahía, pero los ingleses queman un barco que se llama el Mentor. Le digo para un dato que tú tengas. Es que yo llamo a Jesús Mentor, entonces le digo que los ingleses, bueno, hasta los ingleses ya lo veían venir. Otro detalle, Guillermo, ¿cómo has dicho que era la divisa de Gálvez? Yo solo. ¿Y cuántos cojones? ¿Y cuántos cojones? Habría que añadir, ¿no? Escúchame, y un malito, ¿eh? Porque vaya. Uy, te voy a tener ahí callado, castigado, no, durante dos minutos. ¿Lo has contado? ¿Es así? Oye, de todas maneras, Guillermo, lo que yo sí creo, bueno, Gálvez es todo un personaje para hacer, pero quien sí que merece, y eso ya velo pensando, pero quien sí que merece una historia del crononauta es Francisco Miranda, ¿eh? Es que David le gustó a ese traidor. El ayudante de campo de Gálvez. Sí, Gálvez tiene la historia de este tipo tiene para lo que ha hecho en la pachería, lo que hace en todo esto, que lo hemos contado, esto lo he contado rapidísimo, pero esta campaña dura 2 años prácticamente. O sea que esto se traía mandangas. Por cierto, ya para cerrar, Gálvez, a pesar de lo que he leído por ahí, creo que Miguel y Carlos dan el clavo, creo que nunca estuvo en la Academia de Ávila, que es una cosa que se afirma vez. No existía la Academia de Ávila. Exacto, es que eso veo que lo afirma todo el mundo, y como siempre vosotros, machos, dais en es que la Wikipedia a veces es mortal, ¿eh? Sí, es muy mala. En el bueno, pero ahora ya están diciendo que no, ¿eh? Claro. No, casualmente. Ahora están pidiendo pasta. Bueno, pues, y luego hay otra cosa, que hay mucha gente que afirma que Gálvez fue maltratado tal, y me cago, joder, lo nombraron virrey. ¿Qué quieres que te hagan? Que te haga el rey un tatuaje. De Nueva España, era el cargo más importante que le podían dar. Es como si querían que el rey se hiciera un tatuaje, de verdad. Su padre, ¿no? Problema, es el que tenía también ese problema de Gálvez luego, posteriormente, es que su hijo apoyó a José Bonaparte. Claro, entonces, pero eso ya son problemas familiares, haberlo educado mejor. Exactamente. Nadie es perfecto. Pero a partir de ahí, pues ya le quitaron un poquito de las listas. ¿Sabéis que ahora en Málaga, bueno, aquí en Málaga nadie, nada más, excepto en Macharadiaya, aquí nadie tenía ni idea de quién es Bernardo de Gálvez hasta que Obama le da por hacerle el busto? Y ahora están todos los políticos locos por hacerle un museo, tal, y yo he cogido vuestro libro y lo llevo a modo de guantalete, ¿sabes? A cada político que veo, Museo de Bernardo de Gálvez, le doy y digo, léete esto, coño. No. Entonces, ten cuidado en Málaga con nuestro libro, que no está muy bien visto. No estamos muy bien vistos. De todas formas, ahí en Málaga me parece, además, ya cara al verano, que lo que tienen previsto es hacer camisetas con el famoso busto de Bernardo Gálvez. Pues ya verás tú, porque aquí vienen muchos ingleses, a ver si se van a tirar al agua. Bueno, se secarán luego. Un abrazo. Un abrazo, Guillermo. A todos. Me quedo la escucha. Un abrazo, hasta luego. Miguel, saludo, Carlos, Guillermo. Jesús, adiós a todos. Adiós. Un saludo.
Radio 4G FM. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Cuando faltan apenas 15 segundos para las 11 de la noche, empezamos ya en serio, de lleno, el filandón. Y me gustaría hacerlo hablando de esos antecedentes, digamos, para tener una situación clara de cómo era, cómo se vivía ahí en esa Nueva Inglaterra, bueno, en lo que eran las colonias inglesas, porque Nueva Inglaterra solo era la parte norte, ¿no? Pero, ¿qué situación estaban viviendo allí? Para la cual ya se pensara en esa revolución. Bien, vamos a ver, hay como cuatro factores que se juntan, que no tenían los mismos objetivos o que no eran digamos causas que se juntan de casualidad, como ocurre muchas veces en la historia. Por un lado, primera cuestión, importantísima, las colonias británicas del este, de la costa este de Estados Unidos, eran un territorio a principios del siglo XVIII, a nivel mundial, realmente libre. Es decir, es verdad que había gente que iba allí por servidumbre. Hubo un antecedente del sistema que luego se utilizó en Australia de enviar presos, pero básicamente la gente que huía por convicciones religiosas. Fue la base del nacimiento realmente de lo que luego fue Estados Unidos. Eso hizo que los colonos, que podían, a la vista de hoy serían unos fanáticos, muchos de ellos, sin embargo, en el entorno de esa época eran relativamente tolerantes. Es decir, eran relativamente tolerantes comparados sobre todo con lo que era la Europa de su época y de su tiempo. Por lo tanto, se convirtió en un lugar básicamente de refugio del pensamiento. Segunda cuestión, era un entorno extremadamente homogéneo, muy homogéneo, mucho más que la América hispana, donde había una estructura, como hemos dicho, de castas, donde es verdad que había una cultura dominante, que era la de los españoles que controlaban el imperio, pero que era la casta superior y la clase dirigente, pero que no tenía por qué, no habían eliminado, de hecho, ni física, ni incluso intelectual y culturalmente, a los habitantes originarios del territorio. Por tanto, el México colonial era un lugar mucho más rico en el sentido material y era un lugar relativamente culto que tenía universidades desde hacía ya mucho tiempo, pero era un lugar dividido, donde había una casta que mandaba y dirigía y un pueblo que ni siquiera era un pueblo unificado, sino que eran decenas de tribus más o menos unidas por el región y con un pequeño matiz occidental. En la Inglaterra y en las colonias, las 13 colonias, no. Aunque es verdad que había alemanes, holandeses, algún francés, algunos judíos que habían ido llegando, básicamente era un mundo completamente anglosajón, protestante y tremendamente unificado. Es decir, el entorno y la estructura social era prácticamente igual. Tenían convicciones muy parecidas y el núcleo original de Plymouth, el de Nueva Inglaterra, es el que se había hecho lentamente con el control de las colonias, al menos desde dos puntos de vista, el comercial y el intelectual. Y es importante por un determinado aspecto que luego es fundamental en el nacimiento del país. Y es que las 13 colonias tenían ya en 1750, es decir, antes de que empezara el conflicto, claramente dos tendencias. Una tendencia en los estados del sur de utilización de mano de obra esclava. Claro, que era más la zona más rural. Exacto. No, era igual de rural todo. Y luego una zona del norte que todavía era muy rural porque la industrialización llega muy a finales, donde sin embargo había dos factores que lo separaban completamente de lo que era la América española, o portuguesa o francesa. Y es que había una enorme cantidad de gente muy, muy cohesionada y culturalmente muy próxima en un entorno muy pequeño. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para que nadie se crea las películas de Hollywood, luego tocaremos un poco, porque eso ha hecho un daño tremendo. Sí. Si alguien ha visto El Último Mohicano, no había duda que iba a ganar la guerra en América del Norte, porque había 40.000 franceses en Alto Canadá y 2 millones de ingleses en el otro lado. Cuando Estados Unidos se hace independiente, nace con aproximadamente casi 4 millones y pico de habitantes. La Florida española tenía 5.000.
5.000 frente a 4 millones. O sea, es que era ridículo. Es decir, la población era tan enorme la que tenían. Y encima tenían un nivel cultural muy aceptable, el alfabetismo era bajísimo en las colonias americanas para lo que sería en Europa en la época. Un nivel socioeconómico bastante equilibrado. No había una casta de nobles, dirigentes. Es verdad que había gente con más dinero, pero no había una estructura social organizada desde el poder. Una red de universidades muy eficaz ya en la época. Harvard es de principios del siglo XVII. Es decir, eran, y Yale, es decir, eran universidades antiguas, una buena tradición. Y además, encima, con un nivel científico-técnico muy elevado. Eran gente competente, acostumbrada a buscarse la vida, que tenía un enorme apoyo, por donde se ayudaba mucho a la inventiva, al ingenio. Pues todo ese cóctel mezclado te representa un mundo que, sinceramente, de una manera muy clara, que era muy superior a su propia metrópoli, donde la situación era muchísimo peor. Entonces, claro, y eso que estamos hablando de la Inglaterra, que estaba camino a convertirse en la primera potencia del mundo. Pero es que aún así, sus colonias eran todavía mejores. Entonces, claro, llega un momento donde el problema no viene de que hay un enfrentamiento. Eso en películas como El Patriota está muy bien representado. La famosa frase de Mel Gibson, que es buenísima, en el Congreso en Charleston, cuando quieren que Carolina se una al ejército continental, y le dice él, que no quiere la guerra, le dice a uno de sus vecinos: ¿me puede usted explicar la diferencia entre ser dirigido o mandado por un tirano a 4.000 millas frente a 4.000 tiranos a una milla? Bueno, efectivamente eso es así. No hay ningún elemento de conflicto. El conflicto viene por el dinero. Un tema económico, de nuevo, siempre lo mismo. Y es que ahí, después de la guerra contra Francia, el gobierno inglés está en la ruina, la de los 7 años. 7 años, el gobierno inglés está en la ruina, y una de las medidas que toma, hay muchas más que hacen daño, luego hablaremos si no del ahí tema está, de los impuestos. Las tasas aduaneras. Aparte de las tasas aduaneras, hace una cosa tremenda, y es que prohíbe a la población ir al oeste de los Apalaches. No quiere colonizar el oeste de los Apalaches porque supone el tener que gastar muchísimo dinero en infraestructura, caminos, fuertes, mantener soldados. Y el gobierno británico no quiere. Entonces, les da la orden de que se queden al oeste de los Apalaches, al este, y que no pasen al otro lado, hacia Kentucky. Eso, un problema gordo, enorme, y es que la población aumentaba y querían tierras. Hay un tema de especulación de tierras, clarísimo. Y el segundo es un tema de impuestos. Al gobierno británico le interesa que los colonos norteamericanos consuman los productos que al gobierno británico le interesa que consuman. Pero los americanos dicen que ¿por qué no los pueden comprar libremente a precios mejores o en otros sitios, o incluso los suyos? Y ese conflicto, que es el famoso incidente del té de Boston, por ejemplo, acaba lentamente haciendo que una parte enorme de la población norteamericana se dé cuenta de un detalle, es decir, ¿qué ventaja tenemos siendo súbditos de segunda en una nación que no nos ayuda nunca? Pues nos lo planteamos de otra forma, que es hacernos independientes. Sí, es sobre todo ese punto que ha dicho Carlos de súbditos de segunda, porque tampoco les dejan ser elegidos en el Parlamento. Entonces, como bien ha dicho ahí Carlos, hay dos cosas que les unen. Lo primero, que son todos blancos, eso no hay que olvidarlo nunca, son todos anglosajones, europeos, pero son todos blancos. Y luego también, que además de ser todos blancos, no hay una diferencia, no hay una nobleza como existe la nobleza en la metrópoli. Cuando la nobleza aparece en Estados Unidos o en las colonias, es porque va desde Inglaterra. Entonces, incluso ahí forman un grupo aparte. Están todos muy igualados. Pero casi más que los impuestos, a fin de cuentas podían haberlos hecho más o menos pasables, lo que sí les molesta es no poder ser elegidos cuando ellos están pagando esos impuestos. ¿No? De todas formas, con estas tasas, bueno, entre ellos, bueno, el impuesto del timbre, etcétera, hay una agitación popular, pero ¿llega a haber un boicot de los productos británicos? No, es que no puede haber ese boicot, porque de hecho no hay nada allí, no están sacando nada. Uno de los principales problemas que tienen en la guerra, cuando empieza la guerra, es que ellos son zonas enormes en las que no pueden conseguir nada. Entonces no pueden alimentarse, las tropas, cuando llega el momento de la cosecha, abandonan el ejército continental y se van a recoger sus cosechas. O sea, tienen un problema en ese sentido, ¿no? Ellos debían de seguir. De hecho, hay una sorpresa. Cualquiera que vea los datos de la gente que apoya al ejército continental de Washington y que vea los números, la sensación que te da es que hay muy poca gente apoyando la independencia, claro, realmente. Y es que realmente el núcleo que la apoya es pequeño. Es muy pequeño. Digamos que la mayor parte de la población era indiferente. O sea, no era que nadie se crea el mensaje este patriótico, ¿no? El 90%, pero el 90% de la población la da igual. Otra cosa es que según la guerra va avanzando, hay gente que empieza a ver ciertas ventajas en el constituir una nación libre.
una nación separada del Reino Unido. Pues se dan cuenta que económicamente eso les puede beneficiar y que puede ser un gran futuro para sus hijos y para sus familias, porque les va a permitir ocupar extensiones inmensas de territorio con toda libertad y organizarse como les dé la gana, que es lo que los británicos no les dejaban hacer. Y eso, claro, es lo que hace... Porque tienen el monopolio también de los productos. No, y de todo, que no, no les dejaban... No, tampoco es el monopolio. Es como dice Carlos, o sea, es que no les dejaban. Ellos tenían allí sus productos y tenían que consumir los productos que tenían. No, es que no había más. O sea, no había monopolio, es que no había más. Ya. De todas formas, perdona también, de todas formas, toda esta situación que se da de la independencia de los Estados Unidos, gloriosa, maravillosa, es posterior a la independencia real, ¿no? Uh-huh. Es en 1780, sobre todo después de la Revolución. Eso. Después de la Revolución Francesa, ellos quieren vender cómo los verdaderamente liberales han sido ellos. Se ha dicho al principio que es una victoria ante los ingleses. No es una victoria. Inglaterra no pierde esa guerra. Inglaterra abandona las colonias. Básicamente porque está en la ruina. Inglaterra ve que mantener las colonias le supone gastar más que lo que le produce. Con lo cual, la monarquía, el parlamento, decide que va a abandonar aquello. Y después de la batalla de Yorktown, verdaderamente todavía quedan tropas para poder seguir en la guerra. Bueno, básicamente... Pero las embarcan y las devuelven. Claro, los núcleos principales de la costa este siguen en manos británicas. Es decir, no hay... Por ejemplo, ingleses irán a Nueva York. Es decir, no es tan grave la situación militar para los británicos, pero tienen... Y sobre todo porque han ganado dos batallas navales a los franceses, con lo cual empiezan a equilibrar las cosas. El problema es que, es lo que dice Miguel, como la corona sabe, la corona británica, que se está arruinando en esa guerra, solamente ve una solución, que la aplican además a una velocidad tan grande... Sí, el Parlamento lo vota. Que es lo que mosquea a España profundamente. España, sabéis que quería continuar la guerra. Porque España tenía cuatro objetivos. Echar a los británicos del Caribe, conseguir las Floridas para mantener libre el paso de Bahamas, es decir, el paso, las rutas de los metales preciosos desde Veracruz hasta España, y recuperar Menorca y Gibraltar. Tiene todos los objetivos cumplidos. Le falta tomar Menorca y Jamaica. Pero Jamaica es un objetivo secundario. Perdón, Gibraltar y Jamaica. Gibraltar está a punto de caer en 1782, pero falla. Entonces España quiere continuar un poquito más, pero Francia está también en la ruina. Y Francia no tiene objetivos militares y políticos, no tiene ya ninguno, dado que ha abandonado cualquier posibilidad ya de invadir Inglaterra. Con lo cual, los británicos inician a una velocidad una sensación que en España se nota claramente de que quieren llegar a acuerdos con los americanos lo antes posible. Y hay algo que es terrible. Hecho, es que los quieren convertir en sus herederos. Firman la paz todos por, claro, separado. Nadie firma la paz junto. Claro. O sea, firman la paz por separado. Y sobre todo lo que es tremendo, que a España le choca mucho por esa cuenta enseguida, es que al minuto uno de firmarse el Tratado de Versalles, Estados Unidos se convierte en el heredero directo de los intereses del Reino Unido. Es decir, heredan la posición británica. De hecho, el Reino Unido le concede a Estados Unidos cosas que Estados Unidos no tiene, pero que el Reino Unido reclamaba. Con lo cual, la sospecha de gente como Gálvez y como el conde de Aranda y muchos más de que hicieras lo que hicieras la cosa iba a acabar mal, porque para ellos los británicos y los americanos eran lo mismo, es que son lo mismo. Entonces, pero que eso ocurre, eso a los 5 minutos de acabar la guerra ya están exactamente igual, presionando sobre los territorios españoles con las mismas ideas y los mismos intereses que tenían los británicos, pero sin las limitaciones que los británicos habían pensado hacer por sus intereses en Europa. Estados Unidos se ve libre de ellos y decide actuar como quiere. Con lo cual, curiosamente, la recién nacida nación, con ayuda nuestra, se convierte en un enorme enemigo nuestro. Claro, luego también, como muy bien ha contado Guillermo, una cosa es cuando empieza la campaña de Gálvez, que empieza con un grupo variopinto, y muy distinto es cuando termina la campaña de Pensacola, en el que está el ejército todo profesional español, que es un ejército muy brillante y muy temido, y que está parado a expensas de ver qué pasa. Entonces a los ingleses eso ya no les interesa tanto, ¿no? Habéis comentado que al principio hay una serie de prohombres, ¿no?, que son los que organizan un poco este movimiento independentista que luego se consolida, ¿no?, en 1776, y que en el fondo eran un 10% de la población los que en un principio estaban interesados en independizarse de Inglaterra. Y ahí ya quiero tocar un poco esa parte mágica, ¿no?, de ese nacimiento de los Estados Unidos. ¿Qué papel juega la masonería en ese 10% de personas? Pero siempre se ha dicho, ¿no?, que eran ellos los que de alguna forma estaban instigando, sí, para que esto ocurriera. Pues yo creo que la masonería desempeña el papel que antes comentaba Carlos de intelectualidad, exclusivamente. ¿No? Ese papel. Yo personalmente no creo en el papel mágico de la independencia de los Estados Unidos, ni que la masonería desempeñase un papel mucho más exagerado
que es, insisto, de la intelectualidad. La masonería estaba en los dos lados en la guerra de independencia de Estados Unidos, porque gran parte de la élite del ejército británico también lo era, y de los claro. y de la estructura, sobre todo social, de cierto nivel intelectual británico. Exacto, lo eran. Es una situación que a muchos ingleses no les repugnaban las ideas norteamericanas, les repugnaban los colonos, que les consideraban una especie de bárbaros salvajes, claro. O sea, pero a los que despreciaban profundamente. Gente pero, menor, lo consideraban sí, gente claramente. Menor. Entonces, de hecho, Inglaterra lleva muy mal la guerra de independencia porque combaten francamente mal los británicos en líneas generales. Es decir, tiene un ejército con enormes problemas, es profesional, hay que pagarlo, es decir, el dinero no les llega, tienen que reclutar porque el ejército norteamericano británico en Estados Unidos se sostiene sobre todo con alemanes contratados, regimientos son mercenarios, enteros, es que hay que decirlo así, son regimientos claro, de mercenarios. Comprados a los duques y a los principitos de Alemania que los mandaban para allá, entonces todos los estados del Rin mandaron regimientos enteros para intentar sostener la causa británica, pero claro, eso hay que pagarlo. Y en el momento que el dinero deja de llegar, aquello se acaba. En tanto que el ejército norteamericano, el ejército continental, que no dejó de ser siempre una especie de fuerza de aluvión, lo que buscaba principalmente era cansarles, a llegar al momento que dijéramos, bueno, si estos se van a acabar aburriendo porque no van a poder aguantar, que es la obsesión de Washington todo el tiempo, que es agotarlos. Es decir, saber, él sabe, Washington ha combatido en la Guerra de los Siete Años, con los británicos, claro, entonces sabe perfectamente que las limitaciones que el ejército profesional inglés tiene, y bueno, y sabe perfectamente que si resiste, que el que resiste gana, pero en ese caso claro. él lo sabe con seguridad. Claro, sobre todo porque el ejército británico no se sostiene sin refuerzos y la metrópoli no está dispuesta a enviar refuerzos. Ese es un problema muy importante que no se comenta nunca, y no se comenta porque a los americanos actuales no les interesa, ellos prefieren hablar de un ejército sensacional que vence a los británicos como si los británicos fuesen el mejor ejército del siglo XVIII. No es cierto, eso es absolutamente falso. Claro, pero esto es para poner un ejemplo español, que no sé si es muy conocido porque ya tengo dudas, pero es como si en vez de darse el golpe de Riego en 1820 en Cabeza de San Juan, el ejército embarca y llega a América. Claro. Pues hubiera pasado lo mismo que lo con mismo. Morillo, otros 10 años más de guerra. Porque desde luego hubieran aguantado otros, hizo 15 años más, exactamente igual que con Morillo. Con la diferencia que en Sudamérica lo que se plantea es una guerra civil. Y en Inglaterra, vamos, y en las colonias americanas no. En las colonias americanas sí es una guerra de independencia. Pero en América no, por mucho que ahora quieran ponerlo de otra forma. Es una guerra civil la que se plantea. De hecho, es que no hay prácticamente tropas europeas en América de la Guerra de Independencia Americana. Y en ese proceso, sobre todo al inicio, ¿qué poder tuvieron o qué capacidad de presión tuvieron esos hijos de la libertad? Mucha, porque la élite intelectual norteamericana, que tenía, como he dicho, un componente religioso, que venía además de... había como muchas variantes, desde ideas que hoy llamaríamos libertarias, muy, 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 muy extrañas, hasta cuáqueros en Pensilvania, es decir, que opuestos a la guerra y a la violencia, hasta microgrupos, es decir, muy extraños, que nos parecerán muy atrasados, pero que en aquel entonces estaba en plena modernidad, desde menonitas hasta amis. Todos colaboraban y todos opinaban, pero en líneas generales era una sociedad que tenía tendencia a buscarse la vida y a saber que el voto de una persona y la libertad era importante, que es una cosa que en Europa no se consideraba. Entonces, eso, bien manejado por gente que conocía bien cómo funcionaba el mundo moderno, y que encima tenía un nivel no solo intelectual, sino de utilización de material tecnológico bastante avanzado para la época. El Estados Unidos que nace tenía ya revistas científicas notables, y había gente como Benjamin Franklin, que es verdad, aparte es un pesado, era un pesado. Es decir, aparte y es un de pesado, parecerse a Chito la calzada... No creo que se parte de muchísimo. Sí, mírale la foto. Pero no creo. Pero realmente eran gente notable y competente. Entonces, una vez que ellos consiguen arrastrar a una élite lo suficientemente grande, a un grupo suficientemente grande como para poder sostener su causa, yo creo que Washington sabe perfectamente desde la campaña, desde Saratoga, desde muy poco tiempo después de... Desde 1776, ya el año que se declaran independientes, Washington sabe que salvo una catástrofe tremenda, van a lograr tener éxito aún sin la entrada en guerra de Francia y España. Y Holanda, ¿qué ocurre después? De todas formas, los hijos de la libertad actúan también como grupo de presión. Claro. Hemos hablado que hay un montón de gente que no sabe qué causa tomar. Ese grupo de presión, sí. Cuando aprieta a ese tipo de gente, se pasan claramente al que más daño les va a hacer. Los hijos de la libertad eran hijos de la libertad, pero también hacían otras cosas. Una vez que ya se hubo declarado en 1776 esa declaración de independencia, y valga la redundancia,
Ahí al principio, bueno, las primeras batallas, por decirlo de una manera, bueno, fueron algunos fracasos para los colonos. Un desastre. Y ahí hay un viaje que Franklin hace a Francia y se reúne, bueno, con Luis XVI y con un personaje, con Vergennes. Sí, pero no, que es el ministro de Finanzas, pero no solamente Franklin, también van más. Incluso, por ejemplo, España comete un error y es que a los representantes del Ejército Continental, no los del Congreso Continental de Filadelfia, no los consideró nunca embajadores. De hecho, el pobre hombre que tienen aquí se pasa toda la vida en Madrid y cuando acaba la guerra sigue siendo embajador. Porque España ahí juega, hace un doble juego. No tiene muy claro qué va a pasar y entonces intenta, por un lado, quedar bien con los ingleses y, por otro lado, tampoco quedar a mal con los americanos. Y efectivamente lo que dice David es cierto. Es decir, el grupo este, el grupo Franklin y todos los enviados del Congreso Continental de Filadelfia, tiene un éxito social enorme en París. Es decir, lo que se llamaría hoy la intelectualidad más o menos progresista de la época, los acoge increíblemente bien, primero por dos razones. Uno, porque están jorobados por los británicos, que se han pegado una paliza monumental en la guerra anterior. Eso. Y segundo, porque la élite francesa se consideraba muy bien, se consideraban los directores de intelectuales del mundo después de la enciclopedia, y consideraban que podían, pues, como coger a estos pobres chicos que vienen de las colonias y enseñarles, quitarles un poco la, así, el aspecto de campesinos. El pelo de la dehesa. Exacto, y una vez adecentadillos, pues mira, nosotros les hemos enseñado lo que hay que hacer por el mundo. Y hay una campaña enorme de presión a la monarquía de Luis XVI para entrar en la guerra. Francia entra en la guerra antes que España, porque España tiene otro factor, que es lo que decía Miguel, y es que España está dividido. Los que piensan que, por un lado, puede ser una mala señal para las colonias españolas en América, el ejemplo americano, si tienen éxito... Pensaba el Conde de Florida Blanca, ¿no? Que decía que cuidado con eso. Y que además piensan que eso no es más que chusma, que es una guerra... Porque España aquí no había una intelectualidad tipo francés dispuesta a apoyar a los colonos americanos, pero ni de casualidad, no había nadie. Entonces, eso era un grupo. Y luego había otro grupo que sabía que era una oportunidad para recuperar las Floridas, conquistar Menorca y recuperar Gibraltar. Ese era el grupo principal. Que era el principal. En el cual, curiosamente, al principio no estaba el rey. Esto es interesante. Carlos III no estaba en la línea. ¿Por qué? Porque tenía dudas. Pero bueno, realmente él se fiaba de sus ministros. Y sobre todo porque tampoco iban a apoyar a unos desalmados que lo que querían era quitarse de su rey. Claro, sí. Porque lo siguiente era que cualquiera puede apoyar a alguien que quiera quitarse del rey. Ya, pero había una cierta previsión de que esto iba a pasar, porque yo he leído la famosa profecía del Conde Aranda, donde ya más o menos aquí se sabía que allí la cosa se iba a poner muy seria. A ver, yo, más que una profecía, lo del Conde Aranda... Es perspectiva política. ¿No? Sí, claro. Es decir, mira, estos que se han quedado aquí van a hacer lo mismo que los otros y o bien nos organizamos o nos van a sacudir. Y de hecho eso es lo que la monarquía nunca termina de ver. Fíjate, es muy interesante porque los objetivos militares de Gálvez se logran a la perfección. Cuando acaba la guerra, España logró todos sus objetivos en América del Norte. Incluso en los años siguientes, con la construcción... Menos Gibraltar. Sí, menos Gibraltar. Yo digo en América, digo en América del Norte. Entonces, incluso en los años siguientes, a la guerra, España refuerza su posición en la costa este del Mississippi, llega del Missouri hasta la frontera con Canadá, establece una cadena de fuertes enorme, y realmente el objetivo español, que era aislar a América como si fuera un cordón a los americanos de cualquier posibilidad, por remota que fuera, llegar al Valle Central de México, que era el objetivo esencial del Imperio Español en América del Norte, se logra plenamente. Pero España tiene el problema de siempre, no tiene gente, no hay nadie. O sea, el Mississippi no tiene colonos, no hay nadie. No, y luego también que ese destino tampoco era un gran destino. Era un lugar muy desagradable. No era nada, era un sitio, como ha contado Guillermo, era un sitio muy desagradable. Era de mosquitos. Entonces, para darle a Gálvez algo que está de acuerdo con su categoría después de su victoria, lo que se le da es el virreinato de Nueva España. O sea, es que eso también se olvida. Se piensa que Gálvez se dedica solamente a apoyar a los Estados Unidos, que no es cierto, a darle la independencia o ayudar a su independencia, que tampoco es cierto, y que allí se termina su carrera. Su carrera... tiene un empujón muy fuerte cuando se le hace virrey de Nueva España, que eso es lo que es verdaderamente importante, ¿no? De todas formas, el ministro francés, él actúa un poquitín por odio, por venganza, por interés económico, lo que pasa es que Francia abandona. Es decir, no hay ningún intento, por ejemplo, francés... Hombre, a ver, los ingleses habían echado a Francia... Pero Francia quiere recuperar Terranova como sea, porque la necesita. Porque es una pesquería interesante y les es útil, pero no quiere Canadá. O sea, lo increíble es que Francia no hace ningún esfuerzo en intentar recuperar Canadá. Porque le vuelve a pasar lo mismo que al Parlamento inglés, pierde dinero. No sé si conocéis la famosa frase de Voltaire, cuando siempre Canadá, fíjate, que falta de visión de futuro. Dijo que, total, por unas malditas toesas de nieve,
Claro. Pues no, no, es que el, pero, el Europa, embargo, en la época no sí se consideraba quiere... aquello como lo vemos hoy. O sea, no se consideraba que ahora Estados Unidos como un lugar rico y maravilloso, claro. Se consideraba una basura, el lugar lleno de indios y de bosques. Exacto. Y de osos enormes. No, no, además, nadie. Las noticias que llegaban, por ejemplo, del Canadá en algunos libros de época, eran prácticamente las tierras del más allá, como si estuvieran en la luna. Sí, claro, sí, claro, es que era la realidad. Ellos lo que quieren es Terranova y la pesquería, el resto les da igual, es un sitio con bosques y madera e indios, como ha dicho Carlos. De hecho, fíjate, cuando acaba la guerra, Francia se conserva San Pierre y Miquelón, dos islitas de mierda que tiene todavía hoy en la costa canadiense, y es lo que querían, de verdad, es que les da igual. Ahora es curioso porque en esa partida de ajedrez, ¿no?, que se está fraguando en ese siglo XVIII, claro, hay dos reyes europeos que están apoyando esto, ¿no? Por una parte Carlos III en España, por otra parte Luis XVI en Francia, siendo monarquías y sabiendo que lo que se estaba preparando en ese naciente Estados Unidos era una república, es decir, no iba a ser una monarquía y que eso iba a ser un poco el detonante de lo que luego pasó. O sea, que, pero que es 15 que eso, años después se convierte es que, Francia fíjate, en república. Nosotros a veces vemos eso no lo preveía. Fíjate, Jesús, claro que lo preveían. Estaba jugando con fuego. Yo no estoy de acuerdo en eso con Carlos. Yo es que creo que no se puede... Yo no creo que eso no lo preveía. Yo creo que no se puede ir contra la historia. Voy a poner un ejemplo, que es que no eran dos monarcas, eran tres, porque Holanda entra en la guerra también. Holanda tenía una obsesión, y es que estaba convencida de que los británicos, tarde o temprano, le iban a amenazar su posición en el Cabo, que era esencial para la ruta de las Indias Orientales, que es donde estaban las colonias ricas. Pero como también estaba en la ruta de la India, dice, los ingleses cualquier día nos lo quitan. ¿Qué acaba ocurriendo? Que se lo quitaron. Claro, si es que, claro, esa es la entrada en la guerra de Holanda. Si es que, la guerra a los ingleses igual, porque intentan aprovechar. Porque el Cabo es su problema. Claro, le he puesto un ejemplo, porque cada uno tenía un ejemplo que veía que los ingleses le iban a jorobar. A los franceses ya los había echado, pero a los españoles los amenazaba en América y a los holandeses en el Cabo, porque era la misma ruta, hacia el mismo sitio, hacia Asia. Y dice, ¿a que nos acaban echando? Pues les acabaron echando. Claro, pues, claro, vuelve a ser, como igual. Hemos dicho al principio, vuelve a ser un problema económico siempre. La guerra vuelve a ser pero, un problema económico. Fíjate, hay una cosa que me ha llamado siempre muchísimo la atención, porque estamos hablando de una época en la que tenemos una franja que es la que es de los Apalaches hacia el Atlántico, que está totalmente civilizada, y luego la parte de que da al Pacífico, que también está civilizada porque los españoles han subido. Sí, California. Y tal. Y el centro es algo ignorado totalmente. Claro. No se sabía ni cómo era. O sea, que nadie sabía, excepto algún trampero. Bueno, tú lo sabes perfectamente porque has hecho los libros nuestros. Claro. Cuando nosotros sacamos los mapas, nosotros nos negamos, Miguel y yo siempre, a hacer el típico mapa que tú lo coloreas todo. Territorio español de América del Norte. Es una chorrada. España solamente tenía puestos en el río Missouri, hasta la frontera de Canadá, pero en el río. No se separaban del río ni 3 metros. O sea, entonces dices, bueno, ¿dónde están los puestos españoles? En los ríos. Es decir, solo en los ríos. Claro. Porque era lo que era seguro, donde tú podías utilizar barcas, pontones, artillería, y donde, pero meterte en el interior... Y además en el interior hay unos salvajes, que es lo que hablábamos al principio, claro, que hasta que no se tiene suficiente material bélico como para echar esos salvajes a lo bestia, no hay ninguna posibilidad de entrar. Claro, hasta que se encuentra oro, y eso es un efecto llamada. No, pero eso yo más bien creo que fue. Eso ya es muy posterior. La Golden Rose, yo creo que tiene la. O sea, la motivación de la Golden Rose es la motivación de la migración. O sea, la presión en la costa este es brutal. Y tienen que ir hacia el oeste porque no tienen sitio. Go West, lo dice la famosa frase. Vuelve a haber un problema de espacio. Empieza a buscar el camino de Oregón. ¿Y cuál fue la actitud? Porque, bueno, en la guerra participaron, bueno, después de. Del Tratado de Aranjuez participaron ahí España, Francia evidentemente, Holanda. ¿Y cuál era la actitud de Rusia al respecto? Rusia, junto con Prusia, Austria y Portugal y Suecia, que eran las naciones marítimas menores, hacen lo que llama la Liga de Neutralidad Armada. Es decir, que eso es lo que le hunde la guerra a Inglaterra. Atención, es uno de los factores esenciales en que Inglaterra quiere abandonar la guerra. Y es que una cosa es que las tres flotas española, holandesa y española y francesa juntas ya son una amenaza seria. Pero en el momento en que todos los demás barcos se niegan a entregarse fácilmente a las inspecciones, a los rastreos o a los controles de la flota británica, eso es lo que la Inglaterra hace darse cuenta que puede tener un gran problema. Rusia era un poder continental, ya serio en 1770 y tantos, y había llegado por el otro lado hasta las costas de Alaska. Pero atención, estaba en embrión todavía. O sea, el problema se plantea 20, 30, 40 años después, claro. No todavía en esa época. Entonces, a Rusia le es indiferente, porque no tiene ningún contacto con lo que son las colonias americanas. Los americanos, bueno, tú dices... Pero sabe que le va a afectar. Imagínate, estaban colocados en Nueva York, por un ejemplo. No. ¿Cómo le vas a decir tú a un ruso del siglo XVIII que los americanos iban a acabar ocupando Alaska? ¿No se lo cree? Dice, nada, ya.
Vamos, de hecho, ni siquiera España se plantea realmente en ese momento, ni siquiera se plantea que las colonias independientes lo primero que iban a buscar era ocupar Florida, ¿no? No termina, dice, bueno, o sea, a lo mejor sí, pero no es seguro, ni la Luisiana, ¿no? Un error, ese es el error más grave que comete España en esa época, con gran diferencia. Y ese error, sin embargo, Gálvez sí lo había previsto. Perfectamente, ¿no? Además. Sí, sabía, ¿no? Que además en 1803, prácticamente ya, pues eso, cuando los franceses invaden toda esa zona, sabía que Florida iba a caer en cualquier momento. Claro. Y de hecho, vende Luisiana a los franceses que les sobra, ¿no? Bueno, sabes que la Luisiana nunca fue de Napoleón. La fue durante 20 días Nueva Orleans. Poco tiempo, claro. 20 días Nueva Orleans y el resto en San Luis fueron 40 minutos. Lo que tardaron es una bandera. Y bajar la otra. Bueno, la Luisiana es que tampoco la quería nadie. Nadie la quería, porque era demasiado grande. Era muy grande, no producía nada. Lo mismo, Alaska no lo quería nadie. Ahí sí es lo que dice Juan Ignacio. Ahí hay un momento en el que aparece el oro que vuelve a ver esa llamada, ¿no? Tanto en California como en Alaska. Sí, sí, pues digo que de las 13 colonias, al final, pues por distintas carambolas, ¿no? No sé si de suerte o de geoestrategia, van consiguiendo ese terreno, ¿no? Que es lo que ahora conforman esos 50... Ahí hay más que suerte y geoestrategia, hay desidia de España. Eso sí, sí se ahí lo va a dejar. Y una mala situación, claro, conflictos en Europa, no puedes enfrentar. Hubo alguna profecía, pero, pues, sabes, que se utiliza mucho la de Nostradamus, por ejemplo, que se veía venir, sobre todo por esa otra parte, a ver, ¿no? Aquellos ahora que... vamos a tocar a Tolan a la coge, la magia tiene su gracia, es divertido, es decir, obviamente está muy... creo que Miguel del Rey no está muy de acuerdo con la parte mágica. No, estar de acuerdo, no, se trata de que es curioso. Es curioso porque, como he dicho, el hecho de que existiera una intelectualidad y un núcleo muy vinculado a la religión dentro del nacimiento del pensamiento norteamericano ha hecho que sea muy, que se ha trabajado mucho eso. Sí. Y sobre todo se ha trabajado mucho por el hecho de que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia del mundo. Claro, eso, y esto, esta sorpresa... Al principio es pura prospectiva, como el Conde de Aranda o como los grandes escritores que empiezan a ir a América, algunos tímidamente a principios del 19 dicen, ostras, esto puede ser serio. Porque se van dando cuenta no solamente que es un núcleo territorial grande, sino que tiene mucha población bastante bien instruida y que son poderosos. Y te vas dando cuenta de que puede ser peligroso en el futuro y tener tendencias a expandirse. Pero es verdad que el problema de las profecías es que solamente las descubres cuando han pasado. Claro. Y sin embargo, las de Estados Unidos están están tan estudiado el tema que realmente hay algunas que no dejan de ser chocantes. Digamos que un día había que crear un programa, como ha hecho ahora mismo la escritora Harry Potter con esta cosa tan graciosa, la América del Norte Mágica o algo así. Bueno, pues, y es que no solamente hay una anomalía en las profecías frente a lo que son usuales en Europa en la época, sino que las americanas son muy concretas y tienen todas una base numérica muy, muy clara. Bueno, sabéis que el número de Estados Unidos es el 13, no solo por las 13 colonias, son también las letras de Pluribus Unum y de todos uno, de su escudo y un montón de elementos. La simbología que tiene el dólar, por ejemplo. La simbología, que sí que es masónica en gran parte, está hecha a propósito. Es decir, en gran parte. Hay una base enorme y hay un esfuerzo enorme porque se note, además. Sí. Entonces, cuando se construye la capital, Washington, se hace a propósito, los símbolos, el dólar. Hay un enorme esfuerzo para que eso sea así. Y como toda la estructura masónica, el pensamiento británico del siglo XVIII, tiene siempre un enorme arrastre de las escrituras y de la idea israelí, de la idea judía del Antiguo Testamento. Entonces, todo eso mezclado da fenómenos que se ha intentado encontrar. Claro, lo primero siempre es lo de Nostradamus, porque realmente es curioso. Por si alguien no lo recuerda, la centuria cuarta, 96, dice: la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermana nacerá. Por la promesa demuestra ser cierta, sucederá el reino de la balanza. Bueno, es bastante fácil de interpretar. Sí. Efectivamente, nace 15 años antes que la República Francesa, la Revolución Francesa, que nace en 1791 con la Constitución derivada de la Revolución del 89. La promesa de ayuda es la de Francia a Estados Unidos, y está claro también, porque queda muy claro, es muy curioso, que el reino de la balanza es Inglaterra, es el equilibrio continental, es el país que se va a convertir en la primera nación del mundo en los años siguientes. Pues son de las pocas claras de Nostradamus. Es de las pocas claras. Todas las demás. Sí. Pero la que se ha hecho famosa, la que es famosa... Y ya, que es menos conocida. Es la de Manly Palmer, que no es un... Manly Palmer no era un profeta, es un tipo que encontró un libro en la Biblioteca del Congreso que es, aparentemente no tenía nada que ver con esto, porque era un tratado muy típico de la nobleza del siglo XVIII. Era un escocés que se llamaba William Hope. Hope significa esperanza, lo cual no deja de ser curioso. Y el señor Guillermo Esperanza, pues, había hecho un libro que se llama de la reivindicación del arte de la verdadera defensa, que era un tratado de, bueno, de no de esgrima estrictamente, pero de algunos elementos que un caballero debía conocer, sobre todo un caballero como él, que era de la Real Sociedad de los Portaespadas, una sociedad escocesa,
que se dedicaba pues a estas cosas que hacían los nobles en el siglo XVIII para pasárselo bien. Pero se sabe que, bueno, que la obra está en el Congreso de Estados Unidos por lo menos desde 1869, porque aquí hay una serie de elementos, sería muy largo de contar. Pero digamos que la obra está escrita con un inglés rarísimo, muy complejo, muy difícil de traducir, en una especie como de pequeños poemitas o cuartetitas. Sí, publicado en 1732. Sí, exacto, ¿no? Sí, es de 1732, y esto es importante también porque tiene relación con una de las profecías que el propio libro incluye. Y porque es anterior a claro, todo el periodo, bueno, de la independencia. Digamos, porque sería muy complicado de narrar, pero digamos que esto se... el que he citado antes, Palmer, se da cuenta de algo muy curioso, y es que algunas de las líneas de los poemas parecen tener una clave numérica que apunta claramente al nacimiento de Estados Unidos. Entonces hay una que es muy curiosa. Bueno, primero empieza anunciando que hay una profecía sobre América. Hay un texto que lo dice claramente. Pero hay una que dice algo así, bueno, muy rápidamente, como: si dividimos 14, será lo mismo que 12. Si partimos 16 por la mitad, le dará cada uno su nombre. 4, 8, 7, 6, añádele 10 y tendrá el nombre de los cuatro grandes hombres. Bueno, dices, qué cosa más absurda. Bueno, pues se refiere en realidad a la muerte de cuatro presidentes norteamericanos: George Washington a los 68, Abraham Lincoln a los 56, Benjamin Harrison a los 68 y William McKinley a los 58. La suma son 250. Y te está definiendo las personas a las que el poema hace referencia, pero no habían nacido ninguno. Lo más interesante es que hay otra, que abre uno de los capítulos, que dice que en 1732, que es cuando se publica el libro, nacerá en Virginia una persona al otro lado del mar, que vivirá en una tierra de esclavos y hombres libres y que cambiará el mundo. Es George Washington, nace en una sociedad esclavista en Virginia, efectivamente en 1732, en una sociedad de hombres libres y esclavos. Que, por cierto, tuvo una visión posteriormente, sí, que luego la tienes que contar, de una extraña Forge, dama. Sí. La visión de Valley Forge está más discutida porque hay... Pero vamos, digamos que el libro podemos seguir durante un buen rato, porque el libro de Hope es fascinante. Está lleno de guiños y de historias que realmente llevarían el destino de Estados Unidos hasta el año 1901. Ah, por cierto, esto sería meterse un lío muy raro. Para los que les encantan estas cosas, pues estoy pensando, por ejemplo, en el autor de la obra del libro del juego de Ender, que es mormón, por cierto, sí. O son Scott Carr, o gente, o escritores como Lester del Rey, digamos que como dos futuros para Estados Unidos, que es una anomalía en el mundo. Entonces, el primero es que el mundo entero es Estados Unidos, ese sería Lester del Rey, o el mundo se queda sin los Estados Unidos. Si se queda sin los Estados Unidos, pues, digamos que habría dos variantes, la apocalíptica y la que no. La que no es que imaginaos que gana Trump y decide hacer el espléndido aislamiento y pasa a todo el mundo. Eso sería lo que sostiene Carter, la sombra del Hogemón, por ejemplo. O al revés, revienta la calle de Yellowstone y se va a freír espárragos el mundo entero. Bueno, en cualquiera de los casos, he dicho 250, la profecía de Hope acaba en el 2026. Si alguien quiere tomar nota. Bueno, eso está cerca. Cierto, una pequeña anécdota que voy a dar. Habéis citado a uno de los presidentes muertos norteamericanos, que es McKinley, que da el nombre... Asesinado, además. Efectivamente, que da nombre a uno de los montes, al monte más alto de todos Estados Unidos, que fue el McKinley, y que acaba de recuperar su nombre. Lo doy simplemente como un dato. Por las presiones de Obama, ecologistas y tal, se le ha vuelto a llamar Denali, que es el monte que tenía entre los atabascanos. A los que liquidaron allí, vamos. Menos 25 de la noche, seguimos aquí en el Filandón, en la Escóbula de la Brújula, dedicando este programa al nacimiento de los Estados Unidos. Y bueno, estamos con esas visiones, con esas apariciones, y que lo habíamos dejado para después. Pero bueno, George Washington, el general Washington, tuvo una visión que no sabemos si... bueno, no forma parte de la leyenda, porque aparece en libros de la época explicado. La visión aparece a través de Anthony Sherman, que es uno de los... Bueno, es el único testigo, que es el que lo cuenta cuando ya es muy mayor, ya en plena Guerra Civil Americana, en la época de mayor crisis de la nación. Se conserva en la Biblioteca del Congreso, y es una visión muy extraña que habla de... Bueno, él
Esto se puede interpretar de muchas formas, porque también hay quien ha intentado sostener o sostiene que Sherman lo que hace es una recreación de una especie de visión suya, de sueño suyo, no realmente de Washington, pero siempre se atribuye a Washington. Hay dos elementos en el Valle de la Fragua, en Valley Forge, que se atribuyen a Washington. Uno que sale hasta en los sellos de Estados Unidos, que es la plegaria famosa. La plegaria de Valley Forge, cuando Washington, con el ejército continental deshecho, se pone a rezar ahí para que le ayude Dios a la nación que quieren hacer. En 1777, en diciembre, el ejército continental estaba hecho polvo. En Brandywine y en Germantown, los ingleses los habían barrido el campo, como siempre. Washington no hace más que perder batallas, por cierto. Pero claro, es de esas batallas que habíamos dicho al principio que las perdían. Sí, totalmente. Que a la independencia le daban dos días. El ejército se le desmorona. Que no cuentan en las películas esas batallas, no parece. Sí, no. El ejército se le va desmoronando, están agotados, enfermos, purulentos, sin armas. Polvo. Por cierto, un pequeño detalle: en esas batallas es cuando George Washington inventa un sistema de cifrado en una máquina que sería el prolegómeno de la máquina Y el caso es que, bueno, con el ejército deshecho, se refugia en los bosques más profundos de Valley Forge, pensando que, bueno, que ahí le van a dejar en paz. Pero los ingleses le dejan que se largue porque pensando que, como llega el invierno, entre la falta de comida, los lobos y el frío, se van a deshacer. Y los dejan ahí, pues ya se morirán de asco ellos solos o se rendirán el año que viene cuando llegue la primavera y encontremos lo que quede. Entonces, bueno, pues se refugia en el bosque y, desesperado, dice que él iba a rezar al bosque, entonces le acompañaba siempre una pequeña escolta. Entonces dicen que un día, de repente, cuando estaba en el bosque, Washington tuvo delante una extraña presencia. Hoy la llamaríamos extraterrestre, hada, pues llamarlo como quieras. Entonces él coincide en que era femenina, por lo menos. Sí, es femenina. Es una deidad femenina muy parecida a lo que sería la aparición de la Virgen. Entonces la visión le repite de una manera, bueno, es muy larga, porque es un texto bastante largo, pero por resumirlo, digamos que la visión siempre dice lo mismo: mira, mira y aprende, hijo de la República. Entonces a cada vez que le dice eso, le cuenta algo. Entonces, lo que le va contando, le dice, básicamente se resumiría en algo. Dice: tres peligros acecharán a la República. El más terrible será el tercero, pero en este, el conflicto más grande del mundo, no prevalecerán contra ella. Que todos los niños de la República aprendan a vivir por Dios, su tierra y la unión. Esta frase extraña de la unión es lo que ha hecho a la gente sospechar que es un elemento propagandístico de la Guerra Civil. Pero bueno, en cualquier caso, La visión repite una y otra de lo mismo. Que es 150 años después. Claro, es decir, no llega a 100. Bueno, 100 y algo. No llega a 70, 100 o poco. No llega. Mira, la Guerra Civil empieza en 1861. Ah, bueno, sí, y esto, claro, es en 1777. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, si fuerzas un poco el texto completo, realmente aproxima con bastante precisión la historia norteamericana hasta 1918. Pero en realidad la cierran en el 45. O sea, en realidad todas las prohibiciones americanas se cierran en 1945, están cerradas. Todas, desde la bomba atómica, todas. No hay ninguna. Entonces, desde 1945, que es lo que desesperaba tanto a los que les gustan estas cosas, Estados Unidos es una estructura ciega en las profecías. No está. Entonces, es una cosa realmente llamativa, porque es una anomalía en sí mismo, el país. Entonces, claro, es decir, esto ha hecho que en los momentos de crisis americanos, que son pocos, porque son pocos, realmente para el tiempo que tienen ya de duración, se centre mucho en eso. Y se basa básicamente en que Estados Unidos tiene otra anomalía, que es clásica de los países anglosajones. Es que tienen pocas crisis políticas. O sea, el sistema es muy, muy sólido, nunca se desmorona. Entonces, pero eso pasa en Australia, en Canadá, en Inglaterra. Es que son muy sólidos. Se autogobiernan muy bien. Pero con otra rareza. Y es que es un país que lentamente va mutando. Es una nación que muta, que va cambiando. Entonces, la sociedad americana actual ya no se parece en nada a la que había cuando el país hizo independiente. O sea, España se parece mucho más, digan lo que digan, a la España de 1780 que Estados Unidos a Estados Unidos de 1780. No se parece en nada. Es decir, entonces, esa rareza es una cosa que obsesionaba a los que hicieron la Constitución americana, porque como estaban convencidos de que querían recrear un mundo de personas libres para el futuro, ya le estás dando una dimensión universal. Pero no lo hacen al estilo de la Revolución Francesa, que quiere llevar sus ideas al resto del mundo, sino que ellos no quieren llevar sus ideas al resto del mundo, quieren que se queden allí. O sea, quieren ser ellos el resto del mundo, que es un factor curiosísimo, que eso determina un detalle interesantísimo. Bueno, eso sería un debate casi para aficionados al constitucionalismo, al derecho constitucional, que para mí me resulta absolutamente fascinante, que es en los prolegómenos de discusión de la Constitución americana, por ejemplo, es fundamental cómo se hace el reparto de los votos y las asignaciones por estados o personas. Es decir, si un hombre vale un voto, ¿por qué vale más? ¿Cómo hacemos que valga más el voto? ¿Cómo va a valer más el voto de un neoyorquino que el tío de Delaware? Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Pues lo equilibras por la vía del Estado. Es una cosa, por ejemplo, es algo así, para resumirlo, como si en España decidimos hacer una circunscripción. La ley de OMS está... No, la ley de OMS es más justa que las leyes mayoritarias anglosajonas. Pero fíjate, curioso, imaginaos que en España hiciéramos una circunscripción única.
sea, todo, entonces el voto de un español, el Congreso, valdría lo mismo. Ahora mismo no vale igual. El voto de un madrileño vale menos, mucho menos que el de un soriano. Entonces valdría lo mismo. Valdría lo mismo porque si la circunscripción es única, el voto vale igual. Pero luego, en cambio, al hacer el Senado, le damos competencias territoriales, ya y ya no. Ahí discriminamos en función de que todo el mundo tenga, por ejemplo, dos senadores o un senador. Ya sea Soria o Barcelona. Dices, oye, vive más gente en Barcelona, ya. El voto del Congreso es igual, pero el del territorio no. Votan igual, vale lo mismo. Ese detalle le salvó a Estados Unidos probablemente de una guerra civil 20 años antes o 30 años antes. Y ha hecho que probablemente no haya habido nunca más, una más. Pero también ha generado un factor muy curioso, es que Estados Unidos no quiere crecer. De hecho, los tres últimos pronunciamientos norteamericanos ha sido para rechazar el intento de tres territorios suyos de ser estados, que son Guam, las Marianas del Norte y el propio Puerto Rico, en cierto modo. Entonces, que no quieren ni hacer caso siquiera a la posibilidad de referéndum. Entonces, de integración o las Islas Vírgenes. Entonces, Estados Unidos ya no quiere más territorio, precisamente por el tema de la base territorial. Entonces, realmente, todo esto, esto llega a Europa muy rápido. Porque hay mucha gente en Europa que se da cuenta que el modelo que están creando se puede aplicar aquí. Lo que pasa es que nadie es capaz de hacerlo hasta que llega la Revolución Francesa. Y después la Revolución Francesa no es inmediato, sino que empieza a mediados del 19, que es cuando llega ya en masa todas las ideas de que realmente se puede constituir estados donde los votos de las personas valgan lo mismo, con todas las matices que quieras hacer. Pero eso es una novedad única en el mundo cuando esto nace. Me quedan 5 minutos de filandón y lo que sí que me gustaría era, es decir, bueno, en el 1782 Gran Bretaña ya reconoce en unos preliminares esa independencia, en el 83 se firma el Tratado de Versalles y a partir de ahí viene el otro problema, es decir, ¿y ahora qué? Había que transformar todo lo que son las colonias en estados, había problemas económicos, existía una gran deuda. ¿Qué situación se plantea ahí? Bueno, y por supuesto existe, el delimitar fronteras, ¿no? Existe una gran deuda, pero es muy fácil, no se paga. Exacto. Es un sistema tradicional, ¿eh? La deuda ya ha desaparecido. Vamos a ampliar las fronteras. ¿Qué hacemos? Avanzamos. Incluso las fronteras entre los propios había que Entre ellos mismos. Avanzamos. O sea, que Virginia nos interesa que sea más grande, pues se lo quitamos a los de al lado. Que nos interesa más grande que sea. ¿Y eso no podía provocar una guerra civil? No. De hecho, por lo que ha explicado Carlos antes. Porque realmente tú no estabas dando ninguna ventaja, simplemente era un tema económico. Si una ciudad tiene más dinero. Y de votos. Pues claro, era un problema económico y de votos. El propio sistema de que todo el mundo se controle unos a otros, que es la gran ventaja de las democracias, hace que cuando un estado es demasiado grande, cuidado, lo de al lado lo creamos como lo nuevo. Claro, exacto. Claro. El sistema político que Carlos comentaba, lo que al final les favorece es a ellos mismos a la hora de votarles la Constitución. O sea, eso no está dado como pero vamos, una tontería. En libros que no tienen nada que ver con este tema, por ejemplo, el famoso libro Enterrad mi corazón en Bounded Knee, que habla de la caída de los indios Sioux y todas estas cuestiones y tal, se detecta en una parte, o unos comentarios que hay en las notas a pie, que había conflictos de alambrada. Eso fueron muy determinados. Pero eso es en el oeste, eso ya es un siglo después, cuando llega el problema entre ganaderos, agricultores, es decir, cuando el problema de la expansión. Pero la idea esa de que cuando un estado es demasiado poderoso, crea uno al lado, no sigue creciendo, sino no, esto pasa a ser otro estado. Claro, de hecho, eso se plantea que una anomalía en el estado más grande de Estados Unidos fue nación independiente durante 10 años, que es Texas. Claro. Entonces Texas creció mucho porque llegó a ser nación independiente, era peligroso. De hecho, la primera guerra que empieza los nuevos Estados Unidos es con los indios y en el norte. No empiezan en una guerra en el sur donde están los españoles, empiezan en el norte para ampliar ese territorio que te estaba diciendo Carlos. Y de todas formas, en ese sistema de delimitar fronteras, incluso hay... podía haber hasta una falta de poder porque lo que era el Congreso Continental quedaba obsoleto, no tenía ningún sentido hasta que luego ya crean la Constitución, pero ellos van adaptando esos territorios que van cogiendo o esas fronteras que van moviendo, las van adaptando a la Constitución que van a formar. O sea, es al contrario, o sea, no es que la política se vaya adaptando al territorio, es que adaptan el territorio a la política. Y lo que ha dicho Miguel al principio es fundamental. Ten en cuenta que es una nación que está creciendo donde es muy igualitaria, mucho más igualitaria que el Estados Unidos actual, donde la población no tiene grandes diferencias sociales y son iguales, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, son todos idénticos. Exacto. Es que Estados Unidos ahora mismo es un país muy variado. Pero vamos, yo hago siempre el mismo ejemplo. Cuando tú te separas 100 kilómetros de una gran ciudad del este, de Nueva York, de Miami, tú métete en el interior, entonces ves a América de verdad. Y te das cuenta que eran así, eran campesinos, agricultores, protestantes de origen anglosajón.
Entonces, ese núcleo, que ahora mismo en población no son muchos, pero en territorio siguen ocupando el 80% del país, ese tipo de gente, es lo que crean el país. Y te das cuenta que el sistema eran tan parecidos y todos tan homogéneos que era muy sencillo. Bueno, la anomalía sería en esto de Utah, que es el estado mormón. Pero así pero también. Vuelve a pasar lo mismo, también. Vuelve a ser lo mismo. Es claro. Un estado que se les deja a los mormones porque interesa que se lo queden los mormones. Además, los mormones habían sido muy leales con el gobierno americano. Cosa porque era un trozo sal que habían metido. Bueno, cosas, que lo convirtieron en un vergel, las cosas como son, a base de curro. Pero habían sido muy leales y se les dio un había un batallón que había convertido en la guerra contra los mexicanos, habían sido totalmente leales a la Unión Americana. Es que no hay nada, que tiene una región rara, bueno, era un poco friki, pero bueno. Es el caso más claro todo, Estados Unidos es el caso más claro en el que el territorio se adapta a la política, no al contrario. Y además con un interés cruzado, de manera que siempre. Todo el mundo intenta que no quiera que más. Aquí tú dices, oye, mira, que hay una cuestión territorial, yo que sé, entre Madrid y Guadalajara. Vamos, aquí se forma el circo padre. Tú imagínate imaginaos en Europa que, por ejemplo, España expandiéndose decidiera de repente Cataluña, al coger, yo que sé, el Rosellón, dijera, no. Que ya hemos crecido mucho. Rosellón se convierte en un estado diferente. Y dice, ¿cómo? Pues esto es lo que hace Estados Unidos. Es decir, creaba un estado nuevo en vez de comerse los estados que había en los territorios adyacentes, ¿no? Crean otro nuevo. Entonces, y eso también tenía una pequeña ventaja. Estados Unidos es una nación que nace prácticamente sin ejército. Cuando se desmoviliza el ejército continental, Estados Unidos fue durante años una nación que el ejército era ridículo. Igual que ahora. Sí. No, pero ridículo. Es decir, Estados Unidos, cuidado, Estados Unidos llega a la guerra con España con 26.000 soldados. En el año 98, no tenían. Los americanos no tenían un ejército realmente hasta la Segunda Guerra Mundial. Nunca tuvieron. Era un país prácticamente sin ejército. Entonces, porque no lo necesitaban para nada. Porque su mundo era otro. Tenían otro concepto y otra forma de actuar. Y no tenían enemigos en sentido europeo. Entonces, no lo había. No había enemigos en sentido europeo. Hombre, para empezar, pegados. Porque estaba el océano de por medio. Porque lo único que podría ser era México. Y lo machacaron. Claro, pero no, México lo machacaron en cuanto les interesa, claro. Claro, antes de que termine el filandón, que ya estamos ahí en la recta final, se me gustaría que mencionáramos algo que creo que es importante y posiblemente también los oyentes lo estarán esperando. Estamos hablando de la expansión, esa expansión que se va produciendo en ese naciente país, ¿no? En esa nación. Y se están creando ciudades, y hay una de las ciudades que es importante, que es Washington, que la convierten en la capital de la nación. ¿Realmente el diseño arquitectónico de esa ciudad realmente obedece a ese tipo de patrón hermético basado un poco en el antiguo egipcio? Sí, claramente. Porque, claro, te lo digo porque sobre eso se ha escrito mucho, incluso una de las últimas novelas de Dan Brown, El símbolo perdido, hace hincapié de que hay ciudades talismán. Y esa ciudad que estaba un poco surgiendo y que era, por decirlo así, el símbolo de esa nueva nación, sí que parece que obedece a un tipo de patrones geométricos, empezando por la Casa Blanca, por el obelisco de Washington, por el monumento de Jefferson. Se sabe también, por supuesto, por el plano entero, se construyó completamente con una idea de ese estilo. Y se sabe también que incluso comentaba yo hace poco que hay un libro muy curioso que se llama Abrir en caso de apocalipsis, que una de las cosas, te digo un capítulo, a cómo colocarías todo el mundo en hora si te has quedado sin saber qué hora es. Y basta con ir a Washington y te colocas en hora de nuevo. Colocas al planeta en hora, porque está construido de una manera exprofesa, es decir, con alineamientos solares, con elementos estrellas, y está hecho de una manera que se hizo exprofeso para convertirlo en una especie de gigantesco modelo a escala de lo que sería la ciudad ideal. Es rara, es una ciudad extraña, demasiado vacía. Sí, es un nomón grande. Los principales monumentos que se los une sería una especie de estrella de cinco puntas. Por supuesto, sí, perfectamente. Ahí sería la Casa Blanca. Ahí ya sí tienen mucho que ver los grandes padres fundadores de la nación, que era eso verdaderamente lo que practicaban. Claro, que lo hacían adrede. Tanto en el diseño de Washington DC como en el diseño de la moneda, del dólar, sí que había un tipo de implicación, vamos a llamarla esotérica. Está lleno de símbolos. Exacto, tiene una implicación esotérica. Pero adrede. Es porque ellos mismos están de acuerdo con esas teorías. Además, eso les ayuda mucho luego a crear un mito y una idea de unidad. Eso es, una idea de unidad. Yo creo, además, una de las cosas que ayuda a esa unidad es que luego ya en la Constitución de 1787 los estados tienen prohibido tener una política exterior propia. Es que es el único, vamos a ver, los estados federales y confederales, Estados Unidos está a punto de convertirse en una confederación, no lo es por muy poco. O sea, de hecho, había unas tensiones confederales que duran hasta más allá de la guerra de 1812, la Convención de Hartford y demás, porque Estados Unidos tiene varias veces la posibilidad de partirse. Entonces, realmente, el modelo confederal no era práctico, con lo cual, sería un modelo al estilo suizo, donde tú cedes, cada uno es prácticamente independiente y te organizas para cuatro cosas. El modelo federal, hay cuatro cosas que exige tener en propiedad. Una justicia federal unificada, un control de fronteras y un ejército, aunque sea muy pequeñito, nacional. Entonces, una vez que tú tienes esas tres cosas garantizadas, ya sabes que la solidaridad de tu país es importante, porque nombras
como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al presidente, y luego los jueces federales son elegidos de por vida. Esto es muy importante porque les garantiza una cierta independencia eterna. Los 9 jueces, ¿no? Claro, de manera que ya sabes que puedes opinar lo que te dé la gana porque no vas a depender nunca de un partido político y además siempre vas a tener el puesto. Por cierto, también se equivoca la gente. Estados Unidos no ha sido siempre un país de demócratas y republicanos. Ha habido muchas variantes a lo largo de la historia de partidos. Bueno, de hecho, el Partido Comunista nace en Chicago. No, pero me refiero a eso. Me refiero a gobernando. Bueno, dejamos aquí el filandón. Continuamos, que todavía nos tienen que contar algún cuento. Radio 4G FM. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. De la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Papá Cuesta, iba a decir Papá Pitufo, para aquello de los cuentos. No hemos hablado de indios. Fíjate. No. Bueno, hay que dedicar un programa, hay algo reservado, hombre. Reservado. No, es verdad que el tema, fíjate, además eso lo dijeron incluso antes de empezar el programa. Dice, bueno, hablaréis, ¿no?, de la cantidad de indios, de las naciones. Hombre, eso y hablar de Mesa Verde y todo eso, la verdad es que es otro programa. Yo creo otro que merece programa, otro programa, porque hoy hemos dedicado a lo que nos hemos dedicado, pero bueno. Pero es cierto que ahí está todo ese bagaje cultural, espiritual de las distintas tribus, entre ellas los Sioux, ¿no? Y sabes que había 3 grupos étnicos, uno es los Lakotas, que posiblemente sean los más conocidos, uh-huh, y también muy ricos en ese tipo de conocimiento que transmitían oralmente a sus hijos. Y parte de ese conocimiento eran sus cuentecitos, y en algún caso, como este que he traído esta noche, un conjuro Sioux, que yo creo que viene a cuento, y nunca mejor dicho. Caballo Veloz, el nombre de él, y Estrella Plateada, el nombre de ella, se gustaron desde niños. Se querían tanto que necesitaban estar juntos todo el rato. Fueron a pedir al chamán de la tribu que les hiciera un conjuro mágico. ¿Para qué? Para que nunca se separaran, que su amor fuera eterno. Les dijo que para eso necesitaba 2 animales. Era un ingrediente que él tenía que preparar el chamán y necesitaban cazar 2 animales vivos y cazados con una red. Lo que necesitaba era un águila, la más brava, cazada por Caballo Veloz y de la Montaña del Trueno. Y también necesitaba un halcón, el más fuerte, cazado por Estrella Plateada y del monte situado al norte de la aldea. Se pusieron manos a la obra y cuando llegaron ambos con sus animales, el chamán les dijo: muy bien, coger las aves y atarlas una a la otra por la pata con estas cintas de cuero. Así lo hicieron, y el águila y el halcón iban dando saltitos por el suelo, pero comenzaron a agredirse una a la otra, picándose hasta lastimarse, al serles imposible alzar el vuelo. Hasta que el chamán les dijo: soltarlas ya, y nunca olvidéis esto, porque este es el conjuro que os voy a decir. Ahora mismo sois como un águila y como un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirían arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero nunca, nunca vuelen atados. A mí me recuerda un poquitín esa frase de: si quieres a alguien, déjalo libre, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Amar significa respetar el espacio del otro.
Había un poeta francés que decía que el estar enamorados no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Yo creo que muchas veces el amor que es posesivo al final no es amor, es otra cosa. Por tanto, si entendemos el amor como esa llama que une, pero que respeta siempre la libertad del otro, desde luego el mayor conjuro es, desde luego, hay que amarse. Y no solo estamos hablando de parejas, pero siempre con ese componente de libertad. Aquella de comer del mismo pan, pero cada uno su trozo. Totalmente. Hay que mantener la mirada siempre en un objetivo común, pero siempre con esa libertad para conseguir los objetivos individuales. Si lo olvidamos eso, ni siquiera Estados Unidos hubiera nacido. La escóbula de la brújula. ¿Ves, Jesús? ¿Ves como sí que había algo? El último mohicano. Qué música más bonita. Bueno, quedan apenas dos minutos. Muy buenas noches, Miguel, y muchas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Carlos, muy buenas noches. Pues hasta luego. Pues hasta luego. Hoy tienes la boca seca, me parece. Jesús, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Y recordar, amar significa respetar la libertad del otro. Muy buenas noches, Maese. Voy a ver si me da independencia a mis vecinos. Bueno, y recordar también que ese día 26 mes de mayo tenéis una cita con la presentación de este libro de Campos de Muerte, Geografía del Mal, publicado por Editorial Edad. Carlos, el lugar... Marcial Pons. En la librería Marcial Pons. De Conde Suchil. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí ha durado el programa. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas, un día más. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.